gate remains open for everybody to come in. Hello to everyone. Hola a todos. Como siempre, la presentación, la introducción a estas mesas redondas es bilingüe, pero no será todo el resto de la presentación. As usual, the introduction is bilingual, brief, but in the two languages, that's something that we cannot continue for the rest of the presentation. Good morning or good afternoon or evening, depending on where you are. And welcome again to this series of roundtables on architectural education. Buenos días o buenas tardes, buenas noches, sea donde sea que estén. Bienvenidos nuevamente a todos los que se unen a esta serie de mesas redondas sobre la formación en arquitectura, que culmina hoy con el tema modelos institucionales, que originalmente era el primero de los temas, pero termina siendo la conclusión, siempre en referencia al taller de proyectos como columna vertebral de la formación en arquitectura. The series that we began 4 weeks ago, 5 weeks ago, ends today with the topic of institutional models, always in regards to the design studio as the backbone of an architectural education. But let me say that the organizers of this initiative, we have the intention and the hope that this is not the end of the project. We hope to see everyone again in October or November, we did not decide yet, for a second round of roundtables that will be focused this time on other aspects different from the architectural design studio, but essential for an architectural education. Los organizadores, estaba diciendo que tenemos la intención, como habíamos dicho el día que presentamos esta serie, de hacer una segunda ronda de mesas redondas en los meses de octubre o noviembre, pero esta vez van a estar dedicadas a otros temas distintos al taller como columna vertebral y pueden involucrar una serie de tópicos o de temas que serán anunciados y decididos ulteriormente. Pero antes de presentar a los panelistas de hoy, me gustaría tomar unos minutos muy breves porque quisiera decir unas cosas que no quisiera que queden pendientes. Before I introduce today's panelists, who are all of them already on the screen, I would like to take a few minutes with your patience to say a few things that I believe are important. The project originated, like many things, a little bit by chance, as the consequence of things that happen casually. El proyecto este empezó como una iniciativa que se originó, como a veces pasan muchas cosas, por entera casualidad. No vamos a abundar en detalles de todo esto, pero rápidamente, very quickly, Joan Moreno de la EDSAB UPC and Horacio Morano from the University of La Plata and myself from Illinois, we began organizing this event, but we couldn't have done anything of what we did without the support of the authorities of our respective schools from Illinois, from La Plata, from ETSAV, El Vallès, many of whom are present in this panel. And we are very thankful to all of you, all three of you, for having supported the initiative. Decía que los tres organizadores, Joan, Horacio y yo mismo, nos abocamos a organizar esta serie de mesas redondas, pero no hubiéramos llegado muy lejos si no hubiéramos tenido el apoyo a esta iniciativa de las autoridades, los directores o decanos de nuestras respectivas escuelas, algunos de los cuales están presentes justamente en este panel, serán los expositores en el panel de hoy, y a ellos especialmente queremos agradecerles por el apoyo que dieron a que esto fuera posible de una forma muy espontánea y muy rápida. Pero support and good intentions are never enough to do things. We also need logistical structure for doing this. Con el apoyo y las buenas intenciones nunca se llega muy lejos tampoco. Necesitamos imperativamente una logística para poder llevar a cabo cualquier proyecto. Y la logística en este caso la proveyeron Scott Randall,
del Departamento de Conferences and Events de la Universidad de Illinois, y Magali Veronelli, que es la coordinadora administrativa del programa en Barcelona, también de la Universidad de Illinois. I was saying that the logistics for doing this was provided by Scott Randall from Conferences and Events from the University of Illinois, and Magali Veronelli, who is the administrative coordinator of the Barcelona program, also of the University of Illinois. And she also conceived and organized the blog, which is the active tool through which we hope to continue having a discussion with the panelists and with the audience after the end of the series. Magali también fue quien concibió la idea de crear un blog, y de hecho es quien lo administra, y esperamos que esta sea una herramienta que sea útil para poder continuar con la conversación que se han iniciado, las conversaciones que se han iniciado a través de estas mesas redondas, después de que estas mesas redondas hayan terminado. A ambos, a Scott y a Magali, les enviamos, están detrás del screen, de la pantalla que solamente vemos sus nombres. A ambos les queremos agradecer por todo lo que han hecho para que esto fuera real. We have a big and sincere thanks to both Scott and Magali for all the work they have done to make this possible. And finally, a giant thanks to all of you, the participants who are in the audience and who we cannot see, the students, teachers, professionals who have participated loyally in all these series of roundtables. Para terminar con los agradecimientos, un enorme gracias a todos ustedes, estudiantes, docentes, profesionales que han seguido fielmente esta serie de mesas redondas que iniciamos hace poco más de un mes. Esperamos que hayan sido para ustedes tan enriquecedoras como lo han sido para nosotros los organizadores, que ya hemos estado hablando acerca de cuánto hemos aprendido y cuánto estamos aprendiendo a través de estas conversaciones. We hope that these discussions are as enriching to you, the participants, as they were to us, the organizers. And we know that the language was not always easy, but we really appreciate your efforts with this. Sabemos que el tema del idioma, la hibridez del idioma, no fue un tema fácil, pero esperamos que no haya sido mucho dolor de cabeza para nadie y que se hayan podido seguir las presentaciones sin ningún problema. Having said that, I would like to move on to introduce today's panels, but before I do this, a big thank you to all the panelists who were here during the five roundtables, whom we can see here on the screen, the announcement of all the 26 people who participated in the panels, and to the three moderators who have collaborated to make this a reality, and the three institutions, of course. So let's move on to the introduction of today's panelists. In today's panel, dedicated to institutional models, modelos institucionales, es el panel de hoy. Los panelistas, sin traducción, without translation, Pera Fuertes, profesor y subdirector de CAP de Studies de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès de la Universidad Politécnica de Cataluña. Fernando Gandolfi, profesor decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Y debemos decir que lamentablemente Fernando no puede estar presente debido a un problema familiar de último minuto. Y Horacio Morano va a ser un intento de reemplazar a Fernando para ilustrar o para explicar el modelo de La Plata, porque creíamos que al menos es importante compartir lo que es la singularidad del modelo institucional de la Universidad Nacional de La Plata, a pesar de la ausencia de su decano, Fernando Gandolfi. Francisco Rodríguez Suárez, Director of the Illinois School of Architecture, and Clayton T. Myers, Professor of Architecture from the University of Illinois at Urbana-Champaign. Y luego los tres invitados externos,
Daniel García Escudero, profesor y subdirector y cap de estudios también de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en este caso, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Mayra Jiménez, que se ha unido al panel como invitada externa, decana de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, y Mark Raymond, Architect and Director of the Graduate School of Design from the University of Johannesburg in Johannesburg, South Africa. Como pueden ver, tenemos 6 panelistas hoy. Era algo que ya anunciamos la semana pasada y lamentablemente Marilis Nepomecki, quien también iba a estar como panelista externo, tampoco pudo ser parte de este último panel debido a un conflicto horario que surgió a través del cambio de día, cambio de fecha para este tema, modelos institucionales. Como en todos los casos, a los panelistas les hemos enviado una serie de preguntas, prealablemente. And, you know, as in all the roundtables, we have sent the panelists a series of questions that they could address. We have them here on the screen. Estas son las preguntas que les enviamos a los panelistas para que las puedan ir leyendo en inglés a la izquierda, en castellano a la derecha. No quiere decir que fue un cuestionario. Los panelistas podían elegir tomarlas como hablar de otros temas dentro del tema general de modelos institucionales, pero que queríamos dar una serie de puntos que pudieran ser de interés para darle un poco de coherencia a la mesa redonda. Pero, por supuesto, los panelistas tuvieron entera libertad para desarrollar sus exposiciones. The questions were only guiding questions. The panelists had the entire liberty to organize the presentations as they considered more appropriate. So I will leave the screen for 30 seconds more. Dejo la pantalla 30 segundos más. Y Pera, you will be the first. Okay? Okay. So, Pera, if you are ready to go, you are mute. You need to unmute your mic. Can you hear me? Good. Thank you. Thank you so much, Alejandro, and all the organizers for having me presenting in this virtual roundtable. It is a wonderful opportunity for the two schools, which you may know have an agreement of cooperation, and to open this cooperation to obviously to the Universidad Nacional de La Plata, which is co-organizer of these sessions, along with Universidad de Puerto Rico and University of Johannesburg, which I greet from San Cugat. And obviously to Daniel García Escudero on behalf of the Barcelona School of Architecture, who's our sister school at UPC. Okay, let me begin with one simple question. I'm sure that each school of architecture has a responsibility to develop its own institutional model, but does it have the capacity to do so? The answer to this question is not easy, and it certainly depends on the legislation of each country. In the case of Spain or the Spanish schools, for example, there is a legal framework, the Orden Ministerial 2010, that can be defined as a narrow straight line. Straight line, because the regulation defines a single track for all schools, single track with no deviations, consisting of a 5-year bachelor's degree plus a 1-year master's program. A master's program, by the way, that can only be accessed through this degree.
It is a very rigid and unbalanced 5+1 structure. In fact, the movies, this structure moves us away from most European countries where there is a certain diversity, but which is closer to a 4+2 program, including 1 or 2 years of additional professional training afterwards. A narrow line, remember I said a narrow straight line. It's a narrow line as well because the, let's call them the ingredients of the curriculum, have a very restricted proportion and contents with little room for maneuver. They are designed to guarantee the training of a unique profile of a general scope architect able to cover all processes from urban planning to architectural design, structural calculations, or chief construction supervision. As an example, only 22 credits out of 300 distinguish the undergraduate curricula of the two schools of architecture of the UBC, Barcelona and Vallès. Only 22 out of 300. But we should remember that only 0.5% of small variations in the DNA sequence make the difference between human individuals. If that is enough for genetics, it could be good enough in teaching as well. So again, do schools of architecture in Spain have the capacity to develop an institutional model? What I would like to bring to discussion today is something more complex than the clear, let's say, the clear guidelines of the curriculum. Something that can be developed in a parallel level by taking advantage of the interstices of the curriculum itself. Something that doesn't interfere with a narrow straight line to gain capacity for action. Sort of an in-between strategy, let's say, to draw a profile of our own. The question can be put in these terms. What happens when the student is placed at the center of the learning process rather than as an outcome of it? I like to say that this scenario is focused on learning instead of teaching. Yeah, learning instead of teaching, not just a word game. What educational tools need to be developed to make this happen? By placing the student in the center of the model, all decisions have to be closely coordinated. You may argue that that's the role of the curriculum, of the syllabus, but I'm not so sure about that. The question to me is the scope of the institutional model. Is it just a general frame like the curriculum, or a detailed roadmap with a purpose? If we move back to the main topic, how can we better integrate fields of knowledge and even subjects to ensure that the student acquires the expected competencies, those needed for the professional attributions of the architect? How can we better integrate those fields? In the Vallès School of Architecture, this issue has been addressed through two lines of action. On the one hand, the studio format as a meeting place between theory and practice. On the other hand, the transversality of the design studios, in which different departments, let's say different areas of knowledge, converge with their own particular approach. Regarding the studio as a central learning space, several subjects have adopted it as a common place. Able, as I already said, of bringing together theory and practice in the face of a case study. Besides architectural design, urbanism, and to a certain extent, technology and drawing are working in this format. What's more, Vallès has been the first school of architecture in Spain to introduce architectural design studios in first year, although that happened many years ago. But now it is a standard practice in Spain. All 10 bachelor design studios alone, without considering those of urbanism, technology, etc., that's one studio per semester,
gather 104 out of 300 credits of the undergraduate program, one third of the overall credits. In the master's degree, 50 of 60 credits are taught as a joint design studio. But what really makes the project central focus of the studies is the transversality of the studios. From the third semester onwards, all the design studios of the bachelor's degree and of course the master's program as a whole are shared spaces. Crossroads, I would say technology, between faculty, crossroads between faculty members of architectural design, along with urban planning, technology, structures, history and theory, or drawing. We call these studios TAP, T-A-P, which is the acronym for Architecture and Project Studio in Catalan. What's more, from the fourth year onwards, the students have the opportunity to choose their final four studios from an offer of 8 to 10 studios, different proposals, which are presented every semester. With this cross structure, all architectural disciplines can see the studio as a place to express their views through the project. And obviously students have the opportunity to structure different knowledge around their own work. So what is the next step in this direction of student-centered work and learning? For me, it is the transformation of the semester into an active educational space, a positive contamination, if I may say, between different subjects that allow the logic of the studio to be extended to other parallel courses. That's to say, the articulation of the semester around the student's work expressed through different coordinated subjects, each with its own specificity, but with a methodology that favors transversal learning. It is about turning the rigid boundaries between courses into permeable thresholds. A pilot experience, sort of a sandbox, a testing environment, was launched a few semesters ago in the first year of the bachelor's degree. It consists of 2 weeks of cross-curricular studio participated by the 6 subjects of the semester, a midterm week and the final one. The aim is that the courses reorganize their contents so that students can bring together the knowledge they have acquired separately into 2 joint design exercises. The experience has been successful, and that encourages us to continue working along these lines. Doors are open to extending this formula to other semesters or proposing, by means of participatory processes, different ones on the same basis. This is a project for the years to come, and the school will devote resources and enthusiasm to make it possible. And I think this is a good point to close my speech by now and leave all the considerations for the question time. So thank you very much. Thank you, Pere. So we go for the questions at the end, okay? And let me take advantage to say that to the audience that please, the questions, you can forward them through the chat. A la audiencia, recordarles que pueden hacer las preguntas por medio del chat. Horacio Morano toma, en cierta forma, el lugar de Fernando Gandolfi para explicar o presentar en forma sintética el modelo institucional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. O sea, que abandona su rol de moderador organizador para participar en el panel, al menos por un rato. Voy a compartir pantalla.
Todavía no vemos nada de Brasil. ¿Ahí? No, no vemos nada. Ahora no. No, no, le tienes que tener abierto. Fuiste a compartir pantalla. Sí. No vemos ningún fichero todavía. Ahí no aparece, no. No, no. Quizás tengas que minimizar la ventana del Zoom y reabrir el fichero, si es un PowerPoint, un PDF. ¿Ahí? No. Bueno, complicado. Fíjate si lo podés abrir, si no. Sí. Pero, ahí está. ¿Ahí apareció? Ahora tienes la pantalla de Zoom. O sea, te estás compartiendo una pantalla equivocada. Una ventana equivocada. Tienes que minimizar todo y abrir tu pantalla de la que necesites, la que quieras compartir. Bueno. Si te parece, Horacio, seguimos adelante y tratás de resolver la apertura del fichero y lo presentas un poquito después. ¿Te parece mejor? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno. Francisco, are you ready? I think it's best. Okay. Francisco Rodríguez Suárez, director de la Illinois School of Architecture. A ver, ¿dónde? ¿Pueden ver la pantalla? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Alex, Horacio, todos los que estuvieron involucrados en la organización de este evento magnífico que nos da la oportunidad no solo de hablar de la arquitectura y de los posibles futuros, presentes y futuros en el siglo XXI, sino también de colaborar entre diferentes continentes y un poco comprobar qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo y también afinar lazos entre nuestros diferentes programas, tanto en Barcelona como en Illinois, como en La Plata y además pues dar las gracias porque se pudo integrar de cierta manera la Universidad de Puerto Rico en cada uno de los paneles. Participaron Marilena Luengo, Fernando Bruña, Andrés Mignucci y hoy mi colega y amiga Mayra Jiménez. Y también que está con nosotros hoy Mark Raymond, colega caribeño, pero que a su vez está ahora en su nuevo rol en Johannesburgo, en Sudáfrica, como director del GSA. Así que hoy verdaderamente tenemos un panel internacional. Yo voy a estar hablando de un par de temas. Ahí. Voy a hablar un poco de la educación en Estados Unidos y en Illinois. Voy a hablar un poco rápido de un proyecto de investigación que estuve haciendo, que lo comencé en la Universidad de Puerto Rico, sobre pedagogía y arquitectura. Y luego pues, cerrar con un poco de los retos que entiendo que tenemos en la universidad, en la arquitectura, en el siglo XXI. Y mientras nos movemos hacia adelante.
Hay tres maneras de estudiar arquitectura en Estados Unidos. Una es el grado profesional de 5 años, que te hace que puedes ya salir a tomar la licencia. Otra es el programa que tenemos nosotros aquí en Illinois, que es el de 4+2, un grado de 4 años y un máster habilitante de 2 años, luego del cual los estudiantes hacen una pasantía de un par de años y entonces eventualmente pueden tomar la serie de exámenes de la reválida. Cuando yo lo tomé eran 9 exámenes, creo que ahora van por 5 o 6, afortunadamente. Y luego hay un programa que es una maestría de 3 años y medio para estudiar arquitectura luego de haber hecho un grado en cualquier otra disciplina. O sea, un ingeniero, un historiador, un artista, un sociólogo podría venir a la escuela graduada y hacer un máster de 3 años y medio y recibirse como arquitecto. Quiero hablar un poco sobre la escuela como tal, porque tiene una historia muy rica y una historia que inclusive yo no la conocía cuando vine como director. Es la escuela pública de arquitectura más antigua en los Estados Unidos. No es la escuela más antigua porque MIT comenzó el mismo año, el semestre un poco antes, pero su historia se remonta al 1867. Aquí tienen los dos edificios que utilizan. Hay un tercero de talleres, pero estos básicamente son los dos edificios donde se encuentra la escuela. El primero, pues, un poco más emblemático del siglo XX, un edificio de Charles Platt de los 1920, y a la derecha el edificio donde están la mayoría de los talleres graduados y las oficinas de la Escuela de Arquitectura, junto a la de Paisajismo y Planificación, un edificio que fue diseñado por Ralph Johnson, que es exalumno de la Escuela de Arquitectura. Pero si uno camina por sus pasillos, vas a ver historia de la arquitectura por todas partes, desde estos paneles de Sullivan hasta ahí la galería del edificio histórico con las puertas de Ghiberti, el cast de las puertas de Ghiberti en la galería. Y obviamente, pues estando cercanos a próximos par de horas de la ciudad de Chicago, pues toda esa historia pesa sobre, influye sobre el quehacer diario en la Escuela de Arquitectura, desde Frank Lloyd Wright hasta Miss Van der Rohe, Sullivan, la ciudad, el rascacielos, el Hancock Building, las firmas grandes corporativas como SOM, que es algo que viniendo de Puerto Rico, pues donde el egresado generalmente va a trabajar a oficinas pequeñas o su meta es montar su propio estudio, pues aquí en más del 90% de los casos los estudiantes van a trabajar a estas oficinas grandes de corporativas, como SOM o como Gensler. Hablando un poco de esa historia, el primero que ven ahí es Nathan Ricker, fue el primer egresado de arquitectura en Estados Unidos, aquí de Illinois, y María Luisa Page, la primera mujer que se graduó de una escuela de arquitectura en toda Norteamérica. Y los otros son Walter T. Bailey y Beverly Green. La Universidad de Illinois graduó un afroamericano en el 1906, antes que Frank Lloyd Wright hiciera el Unity Temple, y una mujer afroamericana antes de que Harvard tuviera una escuela de arquitectura. Sus egresados han diseñado edificios como el Lincoln Memorial en Washington, D.C., o el Grand Central Station en Nueva York, o edificios más conocidos del siglo XX. Max Abramovitz trabajó en las Naciones Unidas junto a Le Corbusier y Niemeyer. William Pereira en Los Ángeles y en San Francisco, con el edificio del aeropuerto y la Torre de Transamérica, o el argentino César Pelli, egresado de nuestra escuela con las Torres Petronas. Y más reciente, la arquitecta Jeannie Gang, de Studio Gang, aquí en Chicago, con el Aqua Tower. Y mientras la escuela se volvía cada vez más internacional, ya más de la mitad de nuestros estudiantes del programa graduado son provenientes de otros países, la mayor parte de ellos de India y de China, y aquí tienen a Gong Dong, egresado de nuestra escuela, con la capilla esa famosa que muchos habrán visto en China. Y nuestros talleres tienen dos talleres residentes fuera de nuestra área de Urbana-Champaign. Obviamente conocen a través de Alex el taller de Barcelona, ahí a mano derecha, una de las maquetas, no solo en Barcelona, sino con profesores que tenemos de Barcelona acá, como ese es un taller de Sara Bartomeus, o a la izquierda el Chicago Studio, un taller residente en la ciudad de Chicago, y esa es una maqueta tipo Nolly 3D printed de la ciudad de Chicago.
Y estamos tratando de maximizar esa experiencia urbana en nuestros talleres. Este año, en cuarto año, pues se trabajó con la ciudad de Manhattan, con un proyecto en uno de los, en el Pier 76, ahí en el Hudson, que lo ven ahí, y es algo de lo que estamos tratando de enfatizar, ¿verdad? Y más que nada, estando en una ciudad pequeña como Urbana-Champaign, con esos, estar entre esos dos nodos de Barcelona por un lado y Chicago el otro, pero también abriendo la oportunidad para trabajar en proyectos como este en Manhattan, o proyectos en Buenos Aires que tuvimos el semestre pasado junto a Rodrigo Vidal, o proyectos especulativos, experimentales. El de arriba son unos dibujos del estudio Analog, que lo está liderando Mark Raymond desde Sudáfrica, un proyecto en conjunto donde nuestros estudiantes y los de Johannesburgo están trabajando en conjunto, o el abajo, el seminario que están dando Cruz García y Natalie Frankowski. Cruz también egresado de la Universidad de Puerto Rico, hablando sobre manifestos postcoloniales y paisajes postcoloniales en la arquitectura. El primer día se mostró esta imagen de la escuela de Atenas, ¿verdad? Donde están todos los filósofos del mundo ahí reunidos, ¿verdad? Y si nos remontamos, pues, a los orígenes de la educación, de la escuela, de la institución educativa, y más que nada para mí, tenía ese interés porque no estoy educado en esa, no era mi fuerte, no fue mi concentración académica el estudio de la educación. ¿Verdad? Platón y la academia, Aristóteles y el liceo, y entonces organizamos una serie de simposios para hablar de estos temas. Si piensan en la foto esa famosa de los Texas Rangers en la Universidad de Texas en los años 50, de donde salen dos profesores emblemáticos que van a transformar dos programas de arquitectura en Estados Unidos, Colin Rowe a la izquierda en Cornell y John Haydock a la derecha en Cooper Union, que al día de hoy, pues, son dos de los programas que más influencia han tenido en la pedagogía de la arquitectura. Inclusive hicimos otro sobre la evolución de la pedagogía en la arquitectura en España, donde participaron José María Torres Nadal, Iñaki Carnicero, Lorena del Río, Julio Salcedo y Rafael Balanzó, Antón García Abril también, lo ven aquí en uno de los conversatorios, con Andrés Mignucci, que también participó en esta jornada, y Nader Terrani, que es ahora el decano de la Universidad de Cooper Union. Así que venimos tocando este tema ya hace un tiempo, y luego se realizaron una serie de entrevistas con personas, sea Peter Eisenman, Rodolfo Machado de Argentina, Oriol Bohigas en su estudio en Barcelona, Toshiko Mori en su estudio en Nueva York, Luis Fernández Galeado y Fruto Vivas de Venezuela, hablando sobre la educación de la arquitectura y el futuro de la educación de la arquitectura, que luego fueron resumidas en esta publicación. Tienen junto al índice, incluía Alberto Pérez Gómez, incluía Alejandro Saavedra Polo, Ignacio Pérez Arnal, Barcelona, Lars Leru, hasta Rem Koolhaas, Vicente Guayar, la entrevista con Koolhaas. Y se hicieron estas cronologías donde veíamos la fundación de cada uno de los programas de arquitectura a lo largo del mundo, qué estaba pasando en el mundo en ese momento, qué estaba pasando en la arquitectura en términos de edificios, de movimientos, de inventos y descubrimientos que tuvieron que ver con la arquitectura. Y se exploraron también imágenes de dónde se enseña la arquitectura en diferentes partes del mundo, cómo son esos espacios y esos talleres a los que le dedicamos, donde hemos institucionalizado el taller, el atelier renacentista de la arquitectura. Obviamente, en términos teóricos, nos remontamos atrás. ¿Cuánto podemos ir hasta empezar a los momentos cuando se comenzó a especular sobre la arquitectura? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se pasa a la próxima generación? Aquí, pues, un poco las siete artes liberales y Casidorio, que lleva como la batuta de Platón y de Aristóteles, creando esa institucionalización de las artes liberales en su convento en Vivarium, en Italia, que luego, pues, eso es lo que pasa a que los conventos, digo, los seminarios, pasen a crear estos claustros, y estos claustros se vuelven las primeras universidades
en Europa, desde Bolonia, Oxford, Cambridge, París, Salamanca, y ese nacimiento de la universidad y del espacio del claustro en la universidad, no solo en el espacio, sino el claustro de la facultad también. El Renacimiento, los tratados sobre la arquitectura y luego pues el Beaux-Arts, ¿verdad? Como esa escuela donde se agrupa todo ese conocimiento y se empieza a hablar de un estilo y de una enseñanza y de algo que debe ser hecho de una manera en particular. Y luego pues esas primeras críticas y revoluciones al Beaux-Arts, por un lado la Bauhaus en Alemania, los escritos de Le Corbusier. Y después de las revisiones del Team Ten en los 50, pues quizás en el 1966, los dos escritos seminales de Robert Venturi por un lado y de Aldo Rossi, que se dan justo antes del mayo del 68 y las protestas sociales. Ahí vemos en la Escuela de Columbia de Arquitectura, Avery is on strike, las luchas por integrar un elemento social en la arquitectura y en la enseñanza de la arquitectura. Y hablo de esto porque poco a poco en cada una de esas, tanto el Beaux-Arts como luego la revolución modernista, luego la crítica postmoderna, los elementos sociales, cada vez había un reto de integrar un tipo de conocimiento nuevo al currículum que ya existía, ¿verdad? Y de repente cambias del siglo XX al siglo XXI con esto de, por un lado, el deconstructivismo, por el otro lado te hablan de green architecture, de parametric architecture, de lo digital, de la ciudad, y todos esos elementos están forzando su entrada al currículo de la arquitectura, y tenemos este gran dilema entre qué es lo que es lo básico y los requisitos, y qué es lo que es electiva en este ciclo de revisiones. Yo tuve el privilegio de presidir la Asociación de Escuelas de Arquitectura, AXA, que incluye todas las escuelas de Canadá, Estados Unidos y de 30 y algo otros países. Y cuando hicimos esta conferencia, que la hicimos en Puerto Rico, hablando de todos esos elementos que están tratando de hacer su entrada al currículum de la arquitectura y cómo se crea ese balance, que en nuestra propia vida hemos visto esa transición desde dibujar a mano a dibujar con las primeras computadoras hasta ahora la fabricación digital, y cómo eso ha cambiado y en cierta manera pues ha establecido un reto de qué es lo que, cómo enseñamos y qué es lo que puede ser esa producción. De hecho, este era el taller que yo enseñaba de diseño en la Escuela de Arquitectura. Había trascendido la mesa individual por una mesa colectiva donde se trabajaba en grupo en concursos de arquitectura, y actuaba más como un think tank que como una mesa individual donde el profesor iba dando las críticas. Yo creo que mucho de lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Y especialmente con el Zoom, después de la pandemia, con la facilidad que tenemos de ahora de manejar estas herramientas online, es que el mundo se está volviendo más pequeño. Y tenemos una serie de posibilidades que nacen a raíz de esos retos. Por primera vez en la historia del mundo, pues más de la mitad del mundo es urbano. Eso no se lo tengo que decir a los compañeros de Barcelona y de La Plata, que llevan viviendo esa tradición por mucho tiempo, pero no era la realidad en el resto del mundo. Aquí tienen un plano de todas las líneas de conexiones de líneas aéreas en el mundo y de cómo nos estamos conectando físicamente, pero no solo a través de aviones y de vuelos, sino también a través del Internet. Aquí ven las conexiones establecidas por Facebook y todo el fenómeno del social media y lo que eso ha hecho para transformar la manera que enseñamos y cómo ahora se está usando el Instagram y el Twitter y todo esto para mostrar más de lo que es, de lo que se hace en los talleres que en los mismos talleres. Y entonces termino con esto un poco, que tiene que ver con Ginny Gang, por Studio Gang, y mira que no pone Chicago, sino Planet Earth. Y hablando un poco sobre esos nuevos retos. The interlinked crisis of climate breakdown, biodiversity loss, and societal inequity are the most serious issues of our time. Building and construction play a major part, accounting for nearly 40% of energy-related carbon dioxide emissions, while also having a significant impact on deforestation, habitat destruction, and species extinction. So una de nuestras egresadas hablando de cuáles
cuál es el gran reto que tenemos en la humanidad y cómo eso puede empezar a formar parte esencial, fundamental, el epicentro de nuestro quehacer en la Escuela de Arquitectura. El pasado panel, cuando estuvo hablando Fernando Abruña y María Elena, se habló un poco de esa reacción. Muestro a la derecha porque nuestros estudiantes acaban, dos grupos de nuestros estudiantes en esta compañía acaban de ser seleccionados con unos proyectos que crearon estos World Changing Ideas. Y yo creo que esta nueva generación está buscando más, ¿verdad? Está buscando cómo ser relevante, está buscando cómo resolver estos problemas del mundo que quizás las plataformas antiguas de la educación de la arquitectura no daban esa posibilidad, cuando lo básico era, pues tú te gradúas, te licencias, trabajas y esperas que un cliente te llame y trabajas para ese cliente y esperas a que tengas el próximo proyecto. Yo creo que esta generación está trascendiendo ese modelo y las escuelas tenemos que reaccionar a esa nueva realidad, a la vez que tenemos que entender cuál es la realidad que nos trae el siglo XXI, donde todo se mueve a una velocidad diferente que quizá nuestros modelos institucionales basados en el siglo XIX y en el siglo XX no están diseñados para digerir lo que está pasando alrededor del mundo, y en lugar de ser los centros de producción del cambio y la innovación, nos estamos volviendo espectadores de lo que está ocurriendo en otros lugares, en think tank, en organizaciones privadas, en ONGs. Y yo creo que esos son los dos grandes retos, ¿verdad? El currículum y cómo integramos nuevo conocimiento y cómo creamos un modelo más ágil institucional que pueda trabajar con los cambios que trae el siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Thank you. So, I'm sure there will be questions for everybody, but we will do that at the end. So we continue with the alphabetic order. We move to Daniel, and then Horacio. ¿Has podido resolver el problema? Creo que sí. Bueno, lo dejamos para luego de Daniel, ¿te parece? Bueno, sí. O para el final. Si seguimos con el orden establecido. Daniel. Muy bien, muchas gracias. Y en primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí, compartir estas jornadas con todos vosotros, estas jornadas del máximo interés, ¿no? Por esta cuestión internacional, ¿no? Que ponen, reúnen experiencias verdaderamente diferentes y singulares de muchas partes del mundo, y esto siempre es interesante y poco frecuente, ¿no? Bueno, me gustaría ser como muy sintético en la presentación. Me gustaría dar algunos datos sobre la Escuela de Barcelona y directamente ir al grano con tres asuntos que me parecen fundamentales en relación a los modelos institucionales y al tema del proyecto arquitectónico como eje de la carrera, ¿no? Como ha dicho el profesor Perafuertes, efectivamente estamos aquí dos escuelas que en realidad somos casi dos escuelas hermanas, que compartimos obviamente muchos rasgos, ¿no? Y además rasgos que, como decía Pera, vienen marcados por una estricta regulación que en el ámbito español hace que los planes de estudio de todas las escuelas digamos puedan plantear muy ligeras variaciones, ¿no? Aún así, me gustaría lanzar algunos datos en relación a Barcelona, lo digo para también enmarcar un poco, ¿no? el tamaño o el nivel de organización que requiere cada una de las instituciones, ¿no? En el caso de Barcelona estamos hablando de 350 estudiantes que entran cada año, 500 estudiantes se titulan cada año entre grado y máster. Es una institución que tiene 150 años de historia, la segunda escuela de arquitectura más antigua de España. En la actualidad tenemos 1.800 estudiantes de grado y 800 estudiantes de máster y doctorado. Efectivamente, compartimos con Vallés, incluso Vallés antes que nosotros, el hecho de tener la asignatura de proyectos arquitectónicos desde el inicio hasta el final. De hecho, la precursora, efectivamente, es la Escuela del Vallés, que en el año 79 incorpora proyectos cero, ¿no? Y es la primera vez en España que la asignatura de proyectos se realiza el primer semestre del primer año de carrera. Esto se institucionaliza en las dos escuelas con el plan de estudios de 1994, es decir, hace solo 30 años que los planes de estudio en España incorporan la asignatura de proyectos desde el inicio.
Aún así, no todas las escuelas en la actualidad lo hacen. Es decir, si uno mira efectivamente las asignaturas concretas del primer curso de arquitectura, aunque se contempla la posibilidad de colocar proyectos arquitectónicos, muchas escuelas, como por ejemplo la Escuela de Madrid, comienzan el segundo semestre. El primero hay una serie de optativas o asignaturas preparatorias, por lo cual, incluso en la actualidad, el hecho de que dos escuelas como Valles o Barcelona incorporen, en este caso, la asignatura de bases para el proyecto, es un tema ciertamente singular, ¿no? Pensemos que durante 150 años de estudios de arquitectura en Barcelona, por ejemplo, la asignatura de proyectos arquitectónicos se ha ido desplazando de tercer curso a segundo y a primero, y solo hace 30 años que está en primero, porque efectivamente siempre se había considerado que se necesitaban una serie de áreas de conocimiento, de preparación previa para iniciarse en el proyecto arquitectónico. Esto yo creo que es fundamental señalarlo, ¿no? Con todos sus pros y contras. Efectivamente, un grado de 5 años no habilitante y un máster habilitante de 1 año de duración. Efectivamente, tenemos que enmarcar a las carreras en el ámbito español, donde la figura del arquitecto tiene competencias y atribuciones profesionales reguladas por ley. Esto significa que los estudios de arquitectura están bastante encorsetados, para lo bueno y para lo malo. En relación al plan de estudios, el 38% del plan de estudios tiene que ver con los talleres de arquitectura, y por talleres de arquitectura incluyo a proyectos y urbanismo. Pues el 38% de los 300 créditos, el 38% son talleres de arquitectura. Y una vez dado estos datos para enmarcar, a mí me gustaría centrar el asunto en tres cuestiones, en tres pares de cuestiones. Horizontalidad versus verticalidad, anualidad versus semestralidad, escuela versus departamentos. Estos tres asuntos me parecen fundamentales si hablamos de un modelo institucional y de gobernanza, porque al final los que estamos aquí padecemos para lo bueno y lo malo lo que significa, ¿no? Antes Francisco hablaba de este estudio de pedagogía, estas entrevistas, lo que significa por un lado el estudio de la pedagogía de una manera teórica, lo que significa aplicarlo en el núcleo de una institución que tiene que luchar con dinámicas que van desde la idiosincrasia del profesorado, del estudiantado, de cada asignatura, de cada departamento, es decir, que es realmente complejo. Entonces, los tres asuntos, horizontalidad versus verticalidad. Es fundamental si el modelo institucional apuesta por una estructura donde los cursos horizontales son alguna cosa más que una serie de asignaturas que se sitúan por años consecutivos, y pasan a ser efectivamente unidades horizontales que definen contenidos, que se coordinan, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de asignaturas de primer curso, de segundo curso, de tercer curso, más allá de que compartan este hecho, si efectivamente son estructuras horizontales que se puedan organizar, ¿no? Por lo tanto, la horizontalidad es importante tenerla en cuenta. Y yo apostaría, iré acuñando con lo que yo apostaría, porque efectivamente fuese así, ¿no? Es decir, sería necesario que la coordinación horizontal de las asignaturas fuese algo fundamental para definir el plan de estudios y el modelo institucional. Y decimos horizontalidad versus verticalidad porque está claro que en algún momento tendríamos que pensar también cómo se pasa de un curso a otro, ¿no? Y cómo, por ejemplo, la asignatura de proyectos, que en nuestro caso es la única absolutamente que recorre verticalmente todos los estudios, cómo se coordina. Doy un dato. En España existe, como también en Latinoamérica, ¿no? Pero en España existen dos escuelas, principalmente Valencia y Sevilla, que tienen desde los años 70 una larga tradición de talleres verticales de proyectos. Esto es una cosa bastante inusual. Ni en el Vallés ni en Barcelona, excepto alguna leve experiencia, hemos podido implantar nunca estos talleres verticales de proyectos, ¿no? Entonces yo creo que una estructura horizontal en la cual las asignaturas establezcan cuál es la coordinación y el contenido horizontal de cada curso y establecer una estrategia de verticalidad es un elemento importante y que solo un modelo institucional, es decir, un modelo de escuela, puede implantar. La segunda cuestión, anualidad versus semestralidad. El actual plan de estudios y decreto ley en España habla de la semestralidad como la unidad temporal que marca la organización de los estudios. Esto en una escuela como la de Barcelona, que llevaba 110 años de
anualidad ha hecho que efectivamente el plan de estudios sea semestral, pero que especialmente los talleres de proyectos y urbanismo, y especialmente los talleres exclusivamente de proyectos, se hayan resistido a esa estructura semestral. Y por eso, si uno mira a quién coordina, por ejemplo, quién dirige los diferentes cursos, como yo mismo en primero, pues veremos que la misma persona coordina y dirige el primer semestre y el segundo. Con lo cual, digamos, de facto hay una anualidad, porque se considera que efectivamente el recorrido que necesita un estudiante para asimilar los contenidos de un taller de proyectos, pues es mejor la unidad anual. Esto es un tema también importante, porque solo un modelo institucional y solo una mirada desde la escuela puede intervenir en si efectivamente la semestralidad o la anualidad es importante y se puede organizar, ¿no? Otra vez, como en el caso de la horizontalidad y de la verticalidad, creo que el modelo tiene que ser híbrido. Y yo defendería un modelo en el cual primer y segundo curso, los cursos iniciales necesariamente tienen que ser anuales, necesitan, ¿no? Es aquello de aprender, enseñar más despacio para aprender más rápido, y eso se produce especialmente en los cursos iniciales, que yo creo que tienen que ser claramente anuales, mientras que a partir seguramente del 50, uno ha superado 50% de la carrera, la semestralidad, esta idea de la unit, ¿no?, de las unidades docentes, tendría que tener más peso y que por lo tanto hubiese una mayor variedad de unidades docentes, de oferta académica, que un estudiante más maduro, que ya tiene una base, pudiese afrontar con una cierta libertad, ¿no? Con lo cual, un modelo institucional tendría que también tener en cuenta la anualidad en ciertos cursos y la semestralidad en otros. Y por último, yo creo que no podemos obviar, si estamos hablando de modelos institucionales, lo que significa la escuela versus los departamentos. ¿Cómo se gestiona una escuela? Bueno, pues quien hace la contratación y quien es el jefe de personal de una escuela de arquitectura no es el director, sino que son los directores de departamento. Con lo cual, se puede gobernar, se puede establecer un modelo institucional si el director de una escuela y su equipo de dirección no son los jefes de personal, no deciden quién entra ni cómo entra. Y por otro lado, los departamentos ejercen, digamos, esa labor de organizar al profesorado, pero no definen ni horarios, ni programación académica, ni contenidos, o si los definen en el marco del plan de estudios que aplica la escuela. Esto podría resultar algo interesante porque son dos escalas de relación, ¿no?, que tienen que forzosamente ponerse de acuerdo, pero es cierto que es un modelo de gobernanza que utiliza el tercer elemento, que es el rectorado, la universidad, para establecer un elemento de control, ¿no? Es decir, la universidad, por lo menos en España, y sobre todo la Universidad Politécnica de Cataluña, se comunica con la escuela y se comunica con los departamentos en paralelo. Eso a la postre significa que en realidad hablar de modelo institucional cuando uno no puede tomar decisiones sobre, por ejemplo, el profesorado, es complicado, ¿no? Por otro lado, todos sabemos lo que significa establecer unidades departamentales. Significa dividir el conocimiento por áreas de conocimiento en las cuales cada departamento obviamente va a defender su área de conocimiento. Y por eso el plan de estudios se acaba convirtiendo en un reparto de encargo de puntos en el cual cada porción será fuertemente defendida, porque eso significa tener más encargo docente y más profesorado, ¿no? Por tanto, ningún departamento va a renunciar a tener presencia en el plan de estudios y, por tanto, el modelo institucional no estará ligado a una reflexión sobre contenidos docentes, sino sobre capacidad electiva y capacidad de contratación. Yo estaría, por ejemplo, sería más afín al departamento único, ¿no? Es decir, y más en un modelo como el español, si efectivamente las atribuciones son generales para el arquitecto y la vida no se divide entre departamentos, sí que podríamos hablar de áreas de conocimiento. Yo creo que esto es un elemento sobre el cual tendríamos que hablar, ¿no? Es decir, no se trata de defender al departamento de proyectos arquitectónicos o al departamento de urbanismo o al departamento de tecnología, sino que se trata de defender proyectos arquitectónicos, urbanismo, tecnología, etc. Esto es fácil de decir y yo creo que todos estaríamos de acuerdo, y muy difícil de aplicar. Muy difícil, ¿no? Entonces, esto como jefe de estudios me toca padecerlo cada día, ¿no? Cualquier propuesta interdepartamental choca
con esa gestión que obviamente por responsabilidad los departamentos quieren ejercer, ese control que quieren ejercer sobre su profesorado, ¿no? Porque los departamentos hablan de sus profesores, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es una cuestión sobre la que conviene reflexionar, ¿no? Porque sería mucho más sencillo cuando la Escuela del Valle, por ejemplo, habla de los talleres participados por diferentes áreas de conocimiento, no olvidemos que esas diferentes áreas de conocimiento, esos diferentes profesores, responden a jefes de personales y a políticas diferentes, ¿no? Y tienen que rendir cuentas de manera diferente. Y que la escuela en eso tiene poco a decir, ¿no? Efectivamente, garantiza, ¿no? O propone esa estructura en la cual diferentes departamentos pueden poner a su profesorado. Pero en ningún caso, por ejemplo, decide cuál es ese profesorado, porque en ningún caso la escuela pone nombres y apellidos al encargo docente, ¿no? Decide proporciones, decide relaciones, que es importante, ¿no? Con lo cual yo creo que estos tres aspectos tienen que ver con la idea del proyecto arquitectónico como eje de los estudios, pero efectivamente no podemos eludir que hablar de proyectos arquitectónicos significa pensar en cuál es su relación en horizontal, cuál es su relación en vertical, cuál es su duración en el tiempo, si tiene que ser anual o semestral, y si esta integración de proyectos con el resto de áreas de conocimiento tiene que producirse desde un departamento único o tiene que producirse desde diferentes departamentos, ¿no? Que enriquezcan, digamos, la gobernanza de la escuela, que también podría ser otro, digamos, otra conclusión. Y con esto creo que he sido suficientemente sintético, pero serían los tres elementos que me gustaría poner sobre la mesa. Gracias. Gracias, Daniel. Pasamos ahora a la presentación de Mayra. No sé si necesitas compartir pantalla, Mayra. Sí, voy a tratar de compartir pantalla. Vamos a ver. Mayra, que es decana de la Universidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Estamos teniendo problemas con el compartido de pantallas. Sí, parece. Yo creo que sí. Déjame ver si... No sé si pueden ver. No. No, déjenme ver acá. Vuelvo de nuevo a ver. Sí. Voy. Seguimos sin verlo. Hoy es que estoy a ver si puedo. Por alguna razón me envía a la del Security System. El Security System de... A ver si... Scott? Yes. Can you... Please check that Mayra and Horacio are able to share screens without having to go through the security system. Should be able to. I'll upgrade them to co-host. Just to make sure. Please. Intentemos nuevamente, Mayra, a ver si con este. Okay. Go ahead and Horacio, try again. Horacio, vos también tenías el mismo problema. Ah, sí. Vuelvo. Voy a ver. And Scott, let's just make sure that we do Mark too, co-host, so we are ahead of. No, let me check. Por alguna razón me lleva a... Vamos a ver. No hemos tenido estos problemas anteriormente. Voy a ver ahora. ¿Ah?
Voy a ver si me deja ahora, que hice un cambio aquí. Si no, seguimos adelante con Mark y veremos de resolverlo. No, déjenme. Muy extraño, pero no ha sucedido para nada. Si quieren, sigan con Mark, sí, que Mark. Yo trato de llamar al técnico de la escuela. No, quizás, a ver, quizás por chat privado entré con okay. Scott. Scott, can you please maybe chat with Mario? I'm trying. Okay, to see okay. if we can fix this. Mark, let's move to your presentation, please, as we try to okay. resolve the problem. Sorry. It's okay. Okay, should I just go straight ahead? Yes, please. Good, well, thank you so much, Alejandro, for inviting me to this and being involved with this exchange. It's something I'm really very interested in, and I think it's a really useful forum. So thank you for including not just me, but my school. I thought I should give you a little bit of background about the school first before going into the institutional model, which I think is a curious way of kind of framing this. But what I'm actually going to do today is show you, in a way, let the staff and the students speak for the model of the pedagogic model or the institutional model that the school represents. To address the questions that were asked at the beginning in framing this, that the program that we offer at the Graduate School of Architecture here at the University of Johannesburg is a postgraduate professional qualification. The system broadly and roughly follows the UK system, which is a three-year undergraduate degree followed by a two-year master's degree. That is the model. And the Graduate School of Architecture offers that two-year master's degree, professional master's degree in architecture. And following that two-year degree, candidate architects are there, as they are then known in South Africa, then will work in a practice for a year or two, and then they take a professional examination in order to practice. I think what characterizes the Graduate School of Architecture at the University of Johannesburg is that it is built around two important concepts or ideas. One is the unit system. The unit system developed from the system that was employed at the Architectural Association under Alvin Bajarski in the 70s and 80s. It's where I studied. I studied at the AA when Alvin was the chairman in the unit system. And the unit system itself was derived, as you may well all probably know, from the system of the École des Beaux-Arts in Paris. So it's a series of studios with a thematic that is undertaken for a year. So there's really no curriculum per se. The different unit leaders operate studios that have a duration of 1 year and that are assessed in a final assessment in front of all the other tutors and external examiners at the end of the year. So that's one, I guess, precept for the school is the unit system. It's very different from other schools in South Africa, which I think since 1994 have in a way struggled in many ways for relevance. Still very much mired in the tropes of modernism and modernity, and perhaps not really understanding or comprehending how to engage with the complexity of contemporary existence, probably a condition I think we all suffer from. But the school, the GSA is built around the idea of transformative pedagogy, which is an idea introduced by Professor Leslie Locko, who began the school 6 years ago and has since moved on. And transformative pedagogy is an idea of pedagogy, a system, a mode of teaching and learning that is built around the idea of transformation. Transformation having a very critical and important meaning in South Africa as it relates to the economic, social, and political transformation of society. And I'm going to show you now two videos, where staff and students speak to the work that they do
and the manner in which they undertake that work. And I think it's probably their voices would be better, better equipped to explain what happens in the school. So I'm going to share the footage that we've prepared in explaining the value of the school. In is interested in looking at the figure of the architect and the practice of architecture, where those preconceived notions came from, how they were constructed, what informed them, and then unpicking them and redeveloping them to suit our context and to engage with the future. We understand that we face massive challenges on the horizon, including the climatic collapse, biodiversity loss, late capitalism, extreme inequalities. And as students and as people, as practitioners, we can often feel paralyzed in the face of these massive challenges. So we ask students to try and engage with them without looking for solutions, to develop their own practice and to offer alternatives. This year is titled Second Nature with a subheading Shared Futures. And we look at a future post-growth, so a future after capitalism, after extraction and accumulation, and what that means for how we live together in our cities, how we share our spaces, how we share our objects and our lives. And we ask the students to design a library. Ultimately, we require students to trust their intuition because we want to discover who they are as an individual and develop their own practice. And we ask them to develop a criticality of that position. So it's a balancing act between intuition, a design intuition, and a critical approach. Okay, first of all, I'm from Unit 13. And Unit 13 and GSA as a whole, I always looked and reflected Unit 13 as a research lab, whereby you are given this platform where you can use the systems and methodologies and way of making, where you are given the opportunity to actually create honest conversations about architecture and origin and your interest, you know. So I think that has impacted me, especially in the professional realm, to actually engage myself in honest conversations about architecture. And we're looking at, obviously, the edges of our land and the profession as a whole. So that opens up questions and dialogue every time when you engage in a professional realm, so that you always engage in honest conversation while practicing architecture. I think that has positioned me very well, and I think I find a great value in that. 2021 marks the first of a three-year investigation into Rogue Roots. It's a three-part series where each year we look at a very particular aspect of a Rogue Root. This year we'll be looking at home, it'll be followed by port next year and circuit the following year. We are interested in the forces that are the migratory forces that are shaping our cities. We think that these forces create a really inventive architecture. We are looking to use our architectural discipline to reveal the codes, patterns, and tactics of these architectures and contemplate what are new versions of home. Hi, my name is Azra, and I graduated from Unit 14 at the GSA in 2020. My time at the GSA has aided in broadening my perspective and definition of architecture and the potential that it has to be. The unit allows you to cultivate your interests spatially and encourages experimentation. While traditional methods of representation, such as plan and section, are important, the GSA allows you to push beyond those means and invite new ways of seeing. The emphasis on rigorous methods of drawing and research pushes you to think critically, as well as question what is in front of you, as well as larger systems in society. In 2021, Unit 15 Next will be exploring the theme of toxic urban landscapes, and students in this year will choose their own sites to explore these topics, whether it be in their immediate context where they live or in Johannesburg. And so we're really excited about that prospect of having to deal with multiple sites that explore the theme of toxicity within them, whilst exploring other themes and projects that students bring in with them.
which is, has been a quite an important aspect of how we teach and learn in Unit 15X. We are known to encourage students to bring in their lived experiences into the classroom because it adds to the textures of the projects themselves, and we're excited how that will be explored through toxicity. So that gives you a little sort of taster of the view of how some of the units operate. So as I said, we have different units, different unit leaders, and those unit leaders follow thematic areas of research, generally over a period of 3 years with the students. And we're also seeing now students coming back into the school as teachers and developing a range of kind of now layered concepts or notions of architectural pedagogy that feed back into the learning experience of the students. I'm going to share with you now a few more segments from the staff and also some insight into the work of some specific students. Sorry, let me just pull that up, bear with me. It's the wrong one. In Unit 15X, we've taken an approach through collaboration with other institutions in Africa. In the past 3 years, we've engaged with universities in Dar es Salaam, we've engaged with universities in Uganda. And for us, the aim of this engagement is to allow students to be exposed to diverse cultures, be exposed to diverse socio-economic issues. And in that way, students will begin to find themselves and also begin to find alternative ways of representing in architecture. Because when you are in one environment, it's very difficult to see what being African is. But when you are exposed to other cultures, different ways of how people or other schools practice architecture, it gives you a new understanding of what it means to be in the African continent. In this unit, we had the pleasure of actually going to visit Dar es Salaam, Tanzania, and to be in our site and to meet the people. And as an African, being in another African context, I was a bit nervous. But when I got there, I realized that African people were very similar. We have very, very similar morals, very similar values. And it allowed me, I started to question myself as an African woman. In architectural education, in the beginning, I was afraid to be myself and to bring myself to the conversation because I believed there's a right way of doing it. And most of those ways are taken from Western architectural education. And so being in Africa, being in the African context and studying architecture, it was challenging at first because most of our historical knowledge comes from Western principles and Western traditions. And I was forced in this process to put myself in my project. And at first I was very afraid to do that. And I was very afraid of subjectivity, because we're often told that you need to be objective in what you do. But I realize now that the illusion of objectivity is the reason for most of the problems in the world, because there's no such thing as objectivity. And what the world needs is for us to bring more of ourselves, more of our own values and our own stories to the table, and to be subjective and to bring our subjective stories to the forefront of the conversation. So I hope that's given you a little taste of the work that we do at the school and how we approach it. It's really it's a school of experimentation. It's not a school of training. It's not a school that considers a master's program a training in technique, but an exposure to the possibilities inherent in the discipline of architecture, and encourages students to experiment with their own relationship to the work that they do creatively. Towards the formulation of creative practice. Thank you. Thank you, Mark. We
are going to try something different with this. Vamos a intentar algo distinto. Voy a intentar yo compartir la pantalla. Horacio me ha enviado su presentación. Así que vamos a ver si funciona desde mi ordenador. Mayra, te invito a que me envíes por email tu presentación, por las dudas, mientras Horacio presenta. Y vamos a ver si funciona. Bueno, vamos a intentar. Ahí va. Bueno, ahí está, sí. Muy bien. Entonces, un segundito para... Ahí anda la presentación con diapositivas. Sí. Listo. Me dices cuando quieres que pase de la imagen. Sí, son tres slides nada más. Bueno, voy a, en reemplazo de Fernando Gandolfi, que es el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de La Plata, voy a hacer una breve exposición de nuestro modelo, ¿no? Entre comillas. Voy a hacer algo, un poco de historia también, tal cual también contó Francisco, la historia de su escuela. Nuestra Facultad de Arquitectura nace juntamente con la fundación de la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata fue una ciudad fundada hacia 1880 por la generación del 80 en Argentina, y prácticamente ese año es el año que también nace la nación, la República Argentina como organización del Estado nacional moderno, nace en esa época. Anteriormente habíamos tenido ciudades diseñadas y construidas de cero, habíamos tenido el ejemplo de Washington, pero La Plata es un modelo. Ahí se ve ese cuadrado perfecto con las dos diagonales, aproximadamente un cuadrado de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Y el puerto y la Universidad Nacional de La Plata nace también con la ciudad. Y hoy en día, la ciudad, capital de provincia, es un centro administrativo, pero fundamentalmente la vida de la ciudad, ¿no?, depende muchísimo de la gran universidad, que es una universidad que tiene 120.000 alumnos, ¿no?, 15.000 docentes. Y si nos imaginamos que en el casco urbano de la ciudad viven 400.000 habitantes y que hay 120.000 alumnos, o sea, el clima de ciudad universitaria es muy importante. Nosotros, como Facultad de Arquitectura, somos relativamente nuevos porque, igual que pasó en San Pablo, contaba el otro día Marco Artigas, o como pasó en Rosario, nacimos, la Facultad de Arquitectura nace como un apéndice de la Facultad de Ingeniería, con lo cual hay una tradición también técnica muy fuerte en la facultad. Y también hay una tradición muy fuerte a partir de, sobre todo, de la democracia, a partir del año 83, de los talleres verticales de arquitectura como eje, como estructuración principal de la carrera. Pasa la que viene, Alejandro. Bien. Seguramente Fernando Gandolfi lo hubiera hecho más completo, es el decano, pero yo improvisé rápidamente cinco puntos que me parece que con eso vamos a entender un poco los puntos y el sistema nuestro de enseñanza. La Facultad de Arquitectura está inmensa, insertada en una política nacional de educación superior, en donde en toda la Argentina el ingreso a la universidad es restricto, y la carrera de todas las profesiones son gratis. O sea, es como una política de Estado en todas las carreras. Pero nosotros tenemos, además del ingreso irrestricto, o sea, ¿qué es el ingreso irrestricto? No hay un curso de ingreso
no eliminatorio, sino que es nivelatorio. O sea, que todo bachiller, todo estudiante que tiene el título secundario en la Universidad de La Plata puede, es ya estudiante de alguna carrera de grado. Nosotros además tenemos la triple jornada, o sea que cualquier estudiante que trabaje o siempre pueda elegir cursar de mañana, de tarde o de noche. Y el otro punto que ahí sí es la columna vertebral también de la enseñanza nuestra, son los talleres verticales de arquitectura. Esos talleres volvieron con la democracia, no son nuevos, o sea, son insertaron a partir de 1983 en la facultad y siguen hasta ahora. Estos talleres verticales, contaba Daniel, ¿no?, que decía en Valencia, en Sevilla también están los talleres verticales del 70, bueno, nosotros ven una tradición también en la década del 60, en la década del 70, antes del golpe de Estado, estaban los talleres verticales y a partir de la democracia comunista se volvieron a incorporar y ya llevamos una tradición de talleres verticales. Son 12 talleres verticales, porque son 4 por turno horario, y tienen las 6 arquitecturas, o sea, es un taller que se hace cargo de primero a sexto año, más el proyecto final de carrera. Y bueno, igual que contaban, empezamos desde el primer día a proyectar, ¿no? Desde el primer año se empieza con el proyecto. Y el taller vertical permite esa interacción. Por ejemplo, ahora en el taller nuestro estamos trabajando primero con tercer año, sexto con segundo, la interrelación de diferentes complejidades y a veces proyectos que se hacen en grupos de diferentes alumnos de diferentes años. Y la otra característica de estos talleres verticales que están comandados por equipos de profesores, equipos de tres profesores titulares y después equipos docentes en función de la cantidad de alumnos que se inscriben. El alumno tiene libertad de cátedra, elige en qué taller cursa y muchas veces va cambiando algunas veces de taller. Esta estructura, que es esa estructura que va de que une toda la carrera, los 6 años, con los talleres verticales, se interrelaciona con otra semiestructura que es semi-horizontal, que son los otros talleres, que también son verticales, porque se dan de a 2 años o de 3 años, que son las otras 4 áreas que terminan de conformar el programa, ¿no? Hay talleres verticales de estructuras, talleres verticales de instalaciones, talleres verticales de materialidad, de historia, de planeamiento, ¿no?, que también están organizados por equipos de profesores, pues de grupos de tres. Y también son 3 talleres por materia para que tengan cada uno la triple jornada. El título habilitante, ¿no?, para matricularse y ejercer la profesión se obtiene a partir de hacer un trabajo final de carrera que se hace después de cursar sexto año. Todos los años son años, ¿no?, son 2 semestres y sexto año es un semestre. Y en el otro semestre se hace el trabajo final de carrera que se para estar habilitado hay que hacer una pequeña práctica profesional de una, creo que son unas 40 horas en algún estudio de arquitectura o en alguna empresa constructora o algo en relación con la práctica de la profesión. Un poco eso sería un poco el panorama en síntesis del modelo nuestro. Yo lo escuchaba a Daniel y muchos de esas interrelaciones entre lo horizontal y lo vertical es también los problemas nuestros. Sin lugar a dudas son los problemas, después lo podemos ir debatiendo, entre lo que la pedagogía quiere y debe y la estructura, digamos, administrativa también permite. Creo una última imagen, Alejandro, y vamos a pasarle la palabra a Maestro. Bueno, esta es un poco la imagen de... No, la estoy poniendo, pero no...
Sí, la última imagen, que es un poco ese monumento que contó el profesor Esbarra en la primera charla, que es una espiral, que es un anfiteatro, y un poco ese es el espíritu de nuestra facultad. Ahí está, ¿no? Sí, está perfecto. Y que tiene un poco ese espíritu de ámbito participativo, democrático y de expresión. Bueno, ese es un poco en síntesis el modelo nuestro. Gracias. Ahora sí. Perdón, hoy es un día de problemas técnicos. He perdido mi conexión en uno de mis ordenadores. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, me siento reconfortado. Mi otro ordenador ha perdido la conexión. Por suerte tenía otro funcionando desde donde hacía la presentación. A ver, Horacio, porque estaba compartiendo pantalla. Yo ya terminé, Alejandro. Pasémosle el lugar a Mayra. Ahí está la imagen. ¿Sí? ¿Se ve la imagen ahora, Horacio? Sí, se ve perfecto, pero yo ya terminé, eso te decía. Podemos pasarle a Mayra la batuta. Bien. Bueno, perdón, ¿eh? Mayra, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Vas a tratar de pasar la mía? Sí, lo que pasa es que la tenía en el otro ordenador y ahora necesito abrirla desde este, ¿ok? Un segundito, por favor. Vale. Porque necesito descargarla. Puedo intentar a ver si puedo abrirla finalmente. Y puedes intentar por las dudas. En lo que tú, exacto. Pero es que la presentación que me enviaste es un poco grande. Sí, un poco grande, por eso no la he recibido correcta. Le tengo que abrir. Y desde aquí no la puedo abrir. Ella. A ver. Ahí va. Puedo, yo creo que subir la mía. Inténtalo, mientras tanto, sí. Por favor. Sí, miren a ver si la ven, me dejan saber. Sí. Sí, creo que la vemos. ¿La ven? Sí. Ah, perfecto. Ahora. Perfecto. Sí. Ah, pues muy bien. Bueno, pues disculpen los inconvenientes. Aquí está, es que la máquina es nueva y no había usado su memesta, así que, pero bueno, muchas gracias por el apoyo técnico y gracias a Francisco por hacer esa primera llamada y a Alejandro por luego podernos comunicar y formar parte de este panel. Así que muy, muy agradecida. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que hemos hecho en la Escuela de Arquitectura. De eso Paco tiene bastante conocimiento porque ha sido un intento de muchos años y trabajo de muchos años que en estos últimos años se ha visto materializado, ¿verdad? Así que un poco para que conozcan de la escuela, es una escuela joven fundada en el 1966, tiene 55 años, cumple ahora, y empezó con un bachillerato en arquitectura de 6 años. Estuvo así hasta el 76, cuando fue la primera acreditación, ¿verdad?, por la ANAP.
Y luego cambió al modelo de 4+2. Ese modelo de 4+2 era un bachillerato en diseño ambiental, una maestría en arquitectura, un poco basado en los cambios y ajustes que hizo la Universidad de Berkeley en aquel momento, donde crea ese bachillerato en diseño ambiental, y el grado profesional en arquitectura. Así que nosotros seguimos en ese modelo. Lo único es que a partir del 2019, hubo unos ajustes donde tenemos el bachillerato de 4 años, pero la maestría se redujo a 1 año y 1 verano. O sea que se sigue con el grado profesional en maestría en arquitectura, pero hubo una reducción de créditos de 56 créditos, que era nuestra maestría, a 37. Esto responde a unas movidas, ¿verdad?, que se hicieron a nivel del bachillerato, donde se mantuvo la cantidad de créditos, pero cursos que había en la maestría pasaron al bachillerato, sobre todo en el tracto o la materia de diseño, se añadió un diseño, y cursos de teoría y técnicas se pasan también al bachillerato. En particular, el curso de técnicas pasa porque hubo una discusión muy buena en la escuela, donde sabíamos que teníamos que incorporar la investigación en diseño, y que las decisiones de diseño estuvieran basadas en investigación y en evidencia. Así que hay un esfuerzo de cambiar, ¿verdad?, un poco estos paradigmas y tratar de introducir, ¿verdad?, y aquí hablan de horizontalidad y verticalidad, yo creo que aquí pues es esta idea de estas materias que están, que son sombrillas, satélites, que tengan una injerencia más directa con los talleres de diseño, incluyendo el curso de técnicas de investigación, que ahora pues pasó al bachillerato. Así que la intención con todo esto es lo que hemos hablado, y son unos intentos que requieren de mucho esfuerzo, sobre todo a niveles de la docencia y del docente, de entender que tiene que haber más fluidez y más transparencia en esos talleres para que horizontalmente haya más comunicación, intercomunicación entre las materias. Así que esa es como que la batalla que tenemos semestre tras semestre para que eso se pueda dar. En aras de poder materializar eso y llevarlo a la práctica, porque a veces en papel es muy bonito, pero a la hora de trabajarlo y de organizar y diseñar la oferta. Nosotros lo que hicimos fue que nos reunimos muy frecuente con los profesores, y más que nada empezamos a definir unos temas que son los que aparecen en los sílabos, en los prontuarios. Pero empezamos a hilvanar, ¿verdad?, y a ver cuáles son esos temas medulares que deben de aparecer semestre tras semestre y que vayan creciendo en complejidad para que se vayan dando y poderlos evaluar, ¿verdad?, realmente evaluar la producción del estudiante y si esos temas están contenidos en los proyectos, en el proyecto arquitectónico de cada semestre. Hay 3 en particular que son para nosotros, en términos, ¿verdad?, prácticos, por ejemplo, las consideraciones ambientales, la circulación y la secuencia espacial, y los sistemas. Así que se fueron identificando año tras año para que se fueran incorporando y conscientemente incorporándolos a los talleres. Ese resultado empieza a verse, ¿verdad?, por ejemplo, con el tema de la iluminación. Esto es primer año. Otro de los cambios post pandemia ha sido el uso de la tecnología, sobre todo en este primer año. Nosotros apostábamos a la mano alzada en primer año como una primera base para los estudiantes que conectaran mano con la mente, con el ojo, pero lamentablemente con el distanciamiento, pues ahora es realmente
mente, ojo y computadora. Así que los proyectos de este año, el año pasado, del semestre pasado y este, de los estudiantes de primer año, pues son digitales, son dibujos digitales. Estos son trabajos de segundo año donde empiezan a insertarse, ¿verdad?, los temas y empiezan a adquirir mayor complejidad. Apostamos mucho al dibujo en sección en este segundo año para entender el espacio, así que hacemos hasta concursos de secciones para que esto, para un poco motivar al estudiante a entender, ¿verdad?, y a utilizar el corte como una herramienta para producir el espacio. En tercer año, el tema de sostenibilidad es bien fuerte, así que se trae el tema desde el macro, lo urbano, al proyecto arquitectónico, atendiendo particularmente, ¿verdad?, los temas de sostenibilidad, desde la urbana hasta la del edificio. Cuarto año, que es el año que realmente se introduce, que viene uno de los semestres, se introduce, que viene desde el programa de maestría, aparece y lo que hicimos fue que enfocamos en el proyecto arquitectónico a nivel de detalle, a nivel de esta constructibilidad del edificio, de la estructura, de la pieza, y instamos a los profesores, junto con, ¿verdad?, y llevar el mensaje a los estudiantes del proyecto, de que tiene que tener un cierto nivel de desarrollo, que se entienda la pieza arquitectónica como un hecho construido. Con el cambio del bachillerato, pues obviamente se propició el cambio de la maestría, que antes era de 2 años, 56 créditos, ahora tiene 37, y tiene un solo año o 2 semestres de diseño, tiene estructuras, tecnologías y práctica profesional, y obviamente todas las electivas que son las que abren el espacio a que los estudiantes se enfoquen en otros temas y otras materias. Básicamente, cuando hablamos de esta maestría, se divide en tres zonas, en tres áreas. Uno, obviamente, que es el taller de diseño, el taller de proyectos, que hablamos de un laboratorio de diseño, y el proyecto de fin de carrera o tesis. Ese laboratorio de diseño tiene unos componentes que para nosotros son esenciales, que es el trabajo interdisciplinario, por un lado, y el trabajo cooperativo. O sea, ese primer semestre los estudiantes investigan, definen un marco teórico, y de nuevo, recalcamos la investigación basada en evidencia y la naturaleza del taller el taller de diseño, que es un descubrimiento constructivista de hacer, ¿verdad?, basado en un proyecto. Así que los estudiantes van haciendo, van construyendo, van investigando, pero de una manera, o sea, grupal. Porque cuando se van a enfrentar a la profesión, trabajan como grupo y toman decisiones como grupo. Así que eso para nosotros era esencial. El otro componente es el internado de experiencia profesional, que antes era una electiva, ahora es requisito. Los estudiantes tienen que enfrentarse a una entrevista de trabajo, crear un portafolio para esa entrevista y cumplir con 80 horas de servicio a la comunidad, obviamente en temas de arquitectura, y 80 horas de práctica en oficina. Nosotros casi que le preparamos, ¿verdad?, los preparamos para esa entrevista, para ese enfrentarse a la búsqueda del empleo, pero más que nada, obviamente, tienen que ir a trabajar y tienen que cumplir con unas materias, con unos criterios que se establecen, que nosotros ya los tenemos definidos, que son los mismos del NCARB, para que entonces puedan cumplir con esas obras. Y el otro es el componente profesional de una práctica donde hay unos aspectos de administración y de emprendimiento en el estudiante para que, ¿verdad?, pueda trabajar administrar, ¿verdad? Yo no digo ya una oficina porque esto ha cambiado muchísimo, como ustedes mismos mencionaron anteriormente, pero sí que se enfrenta a ese mundo laboral ya tomando decisiones y con cierto nivel de independencia e iniciativa, ¿verdad? En el laboratorio de diseño, de nuevo, aparece el tema de la horizontalidad y nosotros lo que hicimos fue, a nivel de currículo,
trabajar con ese taller o ese laboratorio y que fueran correquisitos las estructuras, las tecnologías en el segundo semestre, en el proyecto de fin de carrera, y en el laboratorio de diseño, que era la investigación, un seminario de investigación que fuera ese satélite que diera apoyo al taller de diseño o ese laboratorio grupal de investigación. También está el seminario de publicación, donde ahí le damos más libertad al estudiante, ya no es el producto de una tesis, sino es un producto, una publicación que tiene, donde se enfoca, ¿verdad?, en cómo va a exponer y cómo va a presentar el proyecto, y va de la mano con ese segundo semestre de proyecto de fin de carrera. Los estudiantes también tienen la opción, esto es un enfoque grupal. También está, el estudiante puede hacer su tesis individual con unos temas en particular que el mismo estudiante desarrolla con su director de tesis, pero la realidad es que quisiéramos que fueran los menos, ¿verdad? Y para eso estamos trabajando una maestría, un MS, para que si hay un estudiante en particular que quiera hacer una investigación, pues con un año adicional pueda hacer su maestría en arquitectura en un tema, en una investigación en específico. Estos son algunos de los, este es el último, uno de los últimos ejercicios que del laboratorio de diseño. Fue el pueblo de Coamo, que está al sur centro de la isla, donde como grupo pues, los estudiantes hacen la investigación. Obviamente esto ya es una más investigación de contexto, pero la idea es que haya interdisciplinariedad en el laboratorio y que aspectos sociales, culturales, artísticos empiecen a enfrentarse a ese contexto y que adquiera más complejidad la toma de decisiones. Este análisis, como les dije, se hace grupal, pero obviamente en el segundo semestre cada estudiante hace su proyecto individual a partir, ¿verdad?, de la investigación que hizo en el primer semestre y hace su proyecto arquitectónico basado, ¿verdad?, en esas investigaciones, pero también en los intereses. Puede que un estudiante haga una escuela, otro haga un centro cultural o una plaza de mercado, como es el caso de estos tres ejemplos que están aquí. Como les dije también, ahí el estudiante que decide hacer su tesis, ya el enfoque es mucho más investigativo, es teórico y tiene unas metodologías muy particulares dependiendo cómo se acerque el estudiante al problema de diseño. Y obviamente es un trabajo que es individual y que se enfoca más en los aspectos, ¿verdad?, de la investigación y de la teoría. Este es un ejemplo de ello. Y este es el resultado, ¿verdad? Un resultado visual. En este caso, esto es un estudiante, ¿verdad?, que ha trabajado muy bien, de hecho es profesor nuestro ahora, y que lo que comprende, ¿verdad?, es ese entendimiento de esos elementos arquitectónicos del espacio y de esa secuencia a un nivel, obviamente, de mucha más complejidad. Una de las cosas que nosotros enfocamos es este aprender y reaprender, ¿verdad?, en todo este proceso, que aunque nosotros se escojan cuatro temas, esos cuatro temas van a ir ascendiendo, ¿verdad?, en complejidad, y hasta que llega un punto de madurez, que es en ese proyecto de fin de carrera, y como él dice, ¿verdad?, o expone que está listo para salir a la calle y ser un profesional. Una de los grandes retos que uno tiene como administrador, o administradora en este caso, es realmente la coordinación. O sea, esta es cómo llevamos el mensaje, ¿verdad?, desde el punto, desde la administración a la docencia, a los talleres, para que el docente entienda, ¿verdad?, que es docente, y que obviamente nosotros estamos, yo digo que esta relación de maestro-aprendiz
que es milenaria casi, todavía nosotros la seguimos proyectando y la seguimos haciendo, ¿verdad? Aun cuando hemos avanzado en la tecnología, hay otros problemas, otras condiciones, pero esa relación maestro-aprendiz siempre se mantiene en un taller. Y eso también ha sido mucho tema de discusión en la escuela, porque obviamente esa relación, aunque es muy personal entre el estudiante y el profesor, empiezan a haber otros encuentros y otras relaciones, que son los estudiantes con sus compañeros, con sus pares, o el estudiante con otras condiciones, otras circunstancias. Así que empieza a adquirir mucha más complejidad lo que es el taller, ¿ves? Entonces, casi que el taller es un espacio para relaciones interpersonales, para un uso de la tecnología, aprovecharse de ella en distintas etapas del proyecto, y obviamente toda esta cuestión de la temática, ¿verdad? Y del nivel de complejidad que tiene un taller de proyecto. Bueno, hasta aquí más o menos mi presentación. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Mayra, gracias a todos. He logrado resolver y regresar con este ordenador, que es el que mejor funciona para esto, aunque hoy me ha jugado una jugarreta. I'm back, thank you to all of you, to all six of you for your presentations. That were very rich. There are many, many themes. Hay muchos temas que se han hablado. Invito a la audiencia. Por ahora solo tenemos una pregunta en el chat que ahora se la voy a compartir con los panelistas, pero invito a la audiencia a que envíe preguntas. Tuvimos muchos temas con modelos institucionales que van desde un extremo a otro. También recibo un mensaje de Mark que han perdido su conexión también. No sabemos a qué se deben los problemas técnicos de hoy, que han sido muy inusuales. Estoy leyendo justo el mensaje. Y decía que tenemos modelos desde una estructura que es muy dictada, incluso desde niveles ministeriales, como eran los dos casos el barcelonés y la escuela del Vallés, hasta uno que parece muy, muy libre en cuanto a la selección de los temas, que en el otro caso extremo, el caso de la Escuela de Sudáfrica. Y los temas que han traído ustedes han incluido muchísimas cosas, como la transversalidad o la verticalidad, multidisciplinariedad, la diversidad, que estuvo un tema muy fuerte, sobre todo en la Escuela de Sudáfrica, la correlatividad o su opuesto, si son necesarios o no, la correlatividad entre una asignatura y otra, la obligatoriedad en alguna de las escuelas de una experiencia en profesional, creo que en el caso de Puerto Rico y en el caso de La Plata, como uno de los temas que se plantean como parte de la formación universitaria. Es decir, hay muchísimos temas y muchísimas preguntas. Primero, yo no quiero hacer una síntesis de todo eso. I'm not going to make a synthesis of all the things that were discussed. I would like, before we go to the questions that we have from the audience, if you, among yourself, you want to ask questions or have some crossing references about what was discussed. Darles a ustedes, los panelistas, si quieren hacerse preguntas o intercambiar algunos comentarios o opiniones acerca de las presentaciones respectivas antes de que pasemos a las preguntas de la audiencia que están empezando a ser enviadas. Si ninguno toma la iniciativa, pasamos rápidamente a las preguntas de la audiencia, si no perdemos tiempo. Bien. Desde hace un rato bastante largo, Luli García Munitis, que es profesor de la Escuela de La Plata, si no me equivoco, ha formulado una pregunta que creo que es para todos, ¿no? Y a ver, quizás no es necesario que las respuestas sean de cada uno. La pregunta es, ¿cómo se establecen los temas de proyecto? Y yo intuyo que si hay algún tipo de directiva de arriba, digamos, desde el decanato, desde el departamento, o si hay una cierta, o desde cualquier otro tipo de estructura, o si hay una libertad por parte del profesor o grupo de profesores para establecer los temas de proyecto.
Yo creo que hay un poco de los dos, Alejandro. Ahí yo he visto los dos extremos, he visto imposiciones tiránicas desde arriba en cuanto a todo lo que se hace, y he visto delegar a la libertad de cátedra de cada profesor en términos del tema. Y yo creo que como todo, pues la solución está en algún punto gris entre esos dos mundos, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber cierta especificidad en términos del tipo de proyectos que se hace de un momento a otro, como algunas de las cosas que estaba expresando Mayra, una continuidad y una coordinación entre semestres y entre años, pero a la misma vez permitir cierta libertad dentro de ese, uh-huh, dentro de ese andamiaje para que cada profesor pueda establecer su lugar y su pedagogía en el proceso. Hay otro tema que también se trae de la tabla que mostré, y es, yo creo que es el asunto de escala del proyecto. Yo creo que no es tanto el tipo de proyecto ni el programa del proyecto, pero sí la escala para un poco mantener un control de hasta dónde puede llegar un estudiante, el nivel de complejidad que tenga. Obviamente los temas pueden variar, las funciones pueden variar, pero para, desde el punto de vista administrativo, de nuevo, lo que sí es que hay unas pautas de tamaño del proyecto y que dentro de esa, ¿verdad?, dentro de ese cajón, pues cada año pues va desarrollando su proyecto, su preocupación, ¿verdad? Yo añadiría un matiz, ¿no? Que es, claro, depende también de la duración de los estudios. En el caso nuestro, el grado de 5 años en realidad permite una evolución muy, muy marcada entre el inicio y el final, ¿no? Y desde ese punto de vista, de la pregunta que se hacía ahora, los 3 primeros años, es decir, los 6 primeros semestres, vienen marcados por una pauta que fija el plan de estudios y que lo que hace es básicamente emparejar los 2 semestres de cada año a partir de un tema común, pero de un enfoque complementario en cada uno de ellos. Por ejemplo, en primer año el tema común es el espacio, pero un semestre lo aborda desde el punto de vista de la forma y el otro desde el punto de vista de la habitabilidad. En segundo sucede lo mismo con la ciudad, vista o desde el lugar urbano, en un caso, o desde la sociedad. Y en el tercer año el eje central es la vivienda, pero un semestre la mira, digamos, como objeto técnico, y el otro, en cambio, como a partir de su inserción en el medio urbano, ¿no? Con lo cual, aun siendo asignaturas semestrales, existe una especie de vínculo común que lo que hace es que el estudiante pueda percibir que los temas tienen aproximaciones distintas y, por tanto, producen resultados distintos. En cambio, en 4 y 5 años, lo que hacemos es lo que decía en la presentación, ¿no? Dejar que, al revés, haya una oferta de 8 a 10 talleres cada semestre, de temáticas muy diversas, no hay restricciones impuestas ahí, y en cambio es el estudiante el que escoge cada semestre uno de esos 8 talleres para acabar cursando un total de 4, ¿no? Por tanto, ya claramente con una idea de que el estudiante ya es maduro y por tanto puede trazarse una trayectoria dentro del grado. En el caso de Barcelona, que digamos funcionamos bastante en paralelo, también hubo como unos epígrafes que en este caso vinieron del Departamento de Proyectos y concretamente de una comisión que en su momento presidió Carles Martí Arís, ¿no? En el cual el Departamento de Proyectos puso una especie de epígrafes a cada curso, ¿no? Entonces el primer año era sobre la noción de habitabilidad, espacio y habitabilidad, el segundo era lugar y construcción, el tercero tenía que ver con la idea de vivienda y vivienda y ciudad, el cuarto con la idea de equipamiento y espacio público, y en quinto curso incorporamos la idea hace pocos años de los talleres temáticos, que vienen a ser, como en el caso del Bayer, unos talleres de temáticas absolutamente diversas y de participación interdepartamental, ¿no? Estos epígrafes ordenaban también las optativas.
Es decir, que en principio las optativas de tercer año se tenían que referir o se referían muchas de ellas a este epígrafe, por ejemplo, de la vivienda, ¿no? Vivienda y ciudad, vivienda y tipología, etc. A la postre, esto se ha ido quedando como caduco, ¿no? Ha habido también en las explicaciones una cierta reflexión sobre cómo reaccionar a los cambios de la sociedad, ¿no? Y claro, te das cuenta que al final establecer demasiados epígrafes o demasiadas casillas te permite poca movilidad, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, que el tercer año sea vivienda, pues hace 40 años que es así. Entonces, yo no sé si es bueno o malo, ¿no? Quizás, seguramente no lo sé, pero hay una cierta tradición, entonces se produce esta encadenación de escalas, ¿no? Yo creo que claramente es otra cuestión a replantear, ¿no? Es decir, a poder establecer unos epígrafes con una cierta variabilidad. Y dentro de esos, obviamente, cada grupo docente establece su propia estrategia, ¿no? Lo que pasa es que sería inconcebible que un proyecto de cuarto curso no abordara la idea de equipamiento y espacio público. Pero ese equipamiento puede ser una intervención sobre algo construido, una restauración, un edificio de grandes luces, un edificio modular, es decir, y eso es lo que nutre, ¿no? De variabilidad a las escalas y a los proyectos. Pero en todo caso, cualquier coordinador, en este caso de una asignatura de proyectos de cuarto, sabe que equipamiento y espacio público son el gran paquete, ¿no? Nosotros, al tener la estructura vertical de tener en un mismo ámbito, en un mismo taller, alumnos de primero a sexto año, nos da la cierta libertad para producir algunos experimentos y que en cierta manera también ponen en crisis ciertos peldaños que se dan en la enseñanza en general. Por ejemplo, en algún momento hemos producido un mismo tema para todos los años, por ejemplo, una vivienda individual o una casa, una escala media. Y ahí el estudiante de primer año hace el mismo programa que está haciendo el estudiante de sexto. Y les aseguro que en muchos casos es muy complejo la mezcla, porque no necesariamente el proyecto de tercero es mejor que el de primero, y eso es lo que tiene en particular nuestro proceso creativo y la arquitectura, ¿no? Que es difícil de establecer jerarquía. Eso es un ejercicio que hacemos siempre a mitad de año, que se llama el trabajo en vertical. A veces son grupos conformados por diferentes alumnos, pero a veces son un mismo tema desarrollado por diferentes alumnos. Y el otro tema que tiene que ver un poco con la pregunta que estamos contestando dónde vienen los temas. Y en el caso también del taller vertical, nos permite que el alumno de sexto desarrolle un master plan. Y en ese master plan es el mismo proyecto, los mismos grupos de sexto son los que van tirando los programas, y esas especies de programas que van surgiendo de ese sector urbano es después los programas o los proyectos que después el resto de las diferentes complejidades van a desarrollar en la segunda parte del año. O sea que se va produciendo un trabajo bastante integrador entre las diferentes escalas. Eso un poco sería cómo se van armando, por supuesto, con la participación de los docentes, pero hay mucho también de que surgen de los trabajos de sexto año, que vendrían a ser como que hacen el plan, master plan del área, donde todos los años trabajan como terminando de completar ese proyecto. Por ejemplo, en este momento, primer año está trabajando en una pequeña plaza hecha con dos contenedores incorporados a un parque lineal que está desarrollando sexto año. O sea que hay una unión entre el alumno de sexto y el de primero. Y al mismo tiempo, ese mismo trabajo está participando de un club de barrio que está haciendo tercer año. Ahí es donde se van interconectando. Y el taller es ese lugar de encuentro y de interacción entre... Aprenden muchísimo, un poco algo decía Mayra también, los estudiantes entre ellos. Inclusive en esta situación también están aprendiendo, porque se van conectando con diferentes Zoom o se van pasando vía virtual diferentes archivos. Bueno, un poco esa es la potencialidad que tiene el taller vertical. Después tiene un lío más, no crean que es todo bueno, pero en ese sentido
se puede sacar partido de esa integración. No sé si alguno más quiere aportar algo sobre el tema. Hay otra pregunta que creo que es muy, muy provocativa o provocadora. A provocative question we have from Fernando Abruña. And then we can see Maureen's Cotto question. Fernando pregunta, en el mundo contemporáneo, inclusivo y complejo en que vivimos, ¿qué debemos desaprender o eliminar del currículo y de la enseñanza tradicional de la arquitectura? Parece la idea de desaprender, fue lo que me atrajo mucho de esta pregunta, sobre todo viniendo de un profesor emérito de una universidad, ¿no? ¿Hay que desaprender? Y en ese caso, ¿qué es lo que hay que desaprender? Yo creo que hay una cita famosa de Picasso que habla que luego de haber pasado por todo el proceso de aprender, inclusive teniendo un padre profesor clásico de arte, haber estudiado en Coruña, en Barcelona, en Madrid, que luego él quería desaprender todo lo aprendido para volver a dibujar con la ingenuidad de un niño. De un niño. Sí. Entonces, ¿dónde? Y creo que un poco de lo que estaba hablando, de que entran todas estas ramas de conocimiento, de nuevo conocimiento, que es parte de lo que tenemos que hacer en la universidad, crear conocimiento, pero ¿cómo incorporamos ese conocimiento y qué es lo que mantenemos en el currículo y qué es lo que no mantenemos en el currículo? Yo creo que hay uno que ha ido cambiando, por lo menos en mi parte, de esa noción del arquitecto como figura casi heroica, que lo controla todo y tiene todo en su poder, o que aspira a ser un star architect y que todos van a aspirar por los mismos proyectos. Yo creo que abrir mucho más el abanico de posibilidades en cuanto a lo que va a hacer cada... Y yo creo que eso ha cambiado también muchísimo con esta generación, ¿verdad? Que por lo menos la diferencia en los estudiantes que yo he visto en los últimos 5, 6, 7 años, tanto en Puerto Rico como aquí en Illinois, donde tienen unas prioridades muy diferentes a las que yo tenía como estudiante o a las que empecé a ver hace 20 o 10 años cuando empecé a dar clases. Entonces yo creo que eso facilita ese proceso, que hay unos elementos ya pasando en la sociedad que sirven como punta de lanza para ese cambio, que así los estudiantes lo están pidiendo que suceda. Sí. Y no son los estudiantes los que tienen que desaprender, en cierta manera somos nosotros los que tenemos que desaprender y rediseñarnos para el momento. Sí, yo creo que hay una cuestión de los modelos establecidos. Yo creo que debemos de echar a un lado los modelos establecidos, porque estamos en un mundo que está muy diluido, donde las fronteras han desaparecido, y que esos estudiantes son, como dice Paco, una generación totalmente distinta, que puede hacer muchas cosas, que ya lo que pensábamos que era en la época mía, por lo menos, cuando yo salí de la escuela de arquitectura, yo sabía que iba para una oficina, que iba a practicar, y que pues, después iba a ser arquitecta. Y la realidad es que estos jóvenes ahora mismo pueden hacer tantas cosas, o por lo menos tienen tantas inquietudes, que yo creo que lo básico para nosotros, o lo esencial para una escuela de arquitectura, es que ellos también aprendan a aprender, ¿verdad? Y que vayan cultivando ese interés por algo y que obviamente después lo canalicen. No es que nos vamos a quedar en todo este, en un estado, ¿verdad? De medio abstracto, pero llega un punto en que me imagino, o sea, que se canaliza, ¿verdad? Y tú buscas qué vas a hacer y hacia dónde te vas a dirigir. Pero ya en los modelos, ¿verdad? Y yo creo que hay que reevaluar, y quizás hay una espina bastante genérica donde cada uno pues, va buscando su nicho. Si me permitís, hace no sé si 2 o 3 años, la conferencia inaugural del curso de la UPC la dio una filósofa barcelonesa que se llama Marina Garcés, que planteó una cosa muy interesante y que suscribo absolutamente. Decía que la obligación de la universidad es estar en el límite impreciso del no conocimiento, ¿no? Es decir, la obligación de trazar cada vez un camino y no recorrer caminos ya trazados.
yo creo que es una manera muy bonita de describir el cometido de la universidad, ¿no? Lo digo porque, claro, las palabras al final nos engañan, ¿no? Decimos, ¿no? Como ahora, por ejemplo, cojo al vuelo las palabras de Daniel cuando decía hace 40 años que se hace vivienda en tercero. Probablemente hablar del hábitat humano y en concreto del espacio doméstico es algo que lleva incluso más, ¿no? No sé si en tercero o donde sea, pero está clarísimo que a pesar de que se llama vivienda hoy y hace 40 años, lo que hay ahí dentro no se parece en nada, ¿no? Y las cosas en las que se parece a lo mejor son justamente las que hay que cuestionar más, ¿no? Por esa idea del abrir camino, ¿no? Del afrontar el no conocimiento como la meta hacia la cual desplazar el objetivo de la universidad. Hay que advertir que Marina Garcés, que además tiene un libro, ¿no?, sobre la educación muy interesante, hija del arquitecto, ¿no? Su padre era arquitecto y profesor, ingeniero, profesor y arquitecto catalán, ¿no? Es decir, con lo cual tiene un doble interés. Yo recuerdo, en este sentido, hay un texto famoso de Pep Keklas, ¿no?, sobre la formación en arquitectura, y venía a decir alguna cosa así como que en las escuelas hay que enseñar, en general, hay que enseñar cómo se hacían las cosas antes y cómo aún no se hacen. Dice, pero en ningún momento hay que enseñar cómo se están haciendo en el presente. Dice, porque para eso ya tenemos, ¿no?, la realidad, ya tenemos los despachos, etc., ¿no? Entonces decía, de una manera provocativa, ¿no?, obviamente, pero dice, tiene que ser siempre la universidad asincrónica con la realidad, ¿no? Es decir, uno mira al pasado y dice, ¿cómo hacen las escuelas de cocina, ¿no? ¿Cómo han llegado los grandes chefs, ¿no? Ferran Adrià. De seguro que Ferran Adrià explica cómo se hacía la salsa de tomate en el siglo XIX. Todo gran cocinero sabe cómo se hacía la salsa de tomate en el siglo XIX. Pero lo que destaca seguramente, lo que uno va a aprender con Ferran Adrià es cómo se va a hacer la salsa de aquí a 50 años, ¿no? Entonces comienza a experimentar, ese es el gran reto, ¿no? No cómo se hace la salsa ahora en un restaurante que puede uno ir a cenar, porque seguramente le dirá, bueno, pues haga usted, vaya a hacer prácticas al restaurante y ya le enseñarán cómo se hace ahora la salsa. A mí me interesa que usted conozca la tradición y sepa, ¿no?, dirigirse, hacer un salto hacia el futuro. Eso que yo creo que es fácil de decir y muy difícil de implementar, pero tiene siempre esa cuestión, ¿no?, de tampoco podemos ser muy esclavos de la estricta actualidad, porque se nos come, ¿no? Porque como decía Mayra, efectivamente, es que aún nuestra generación tenía una cierta certidumbre. Uno más o menos sabía qué era esto de la arquitectura y a qué se iba a dedicar. Ahora es prácticamente imposible, ¿no? No sabemos si alguno de nuestros estudiantes al final va a acabar siendo un diseñador de moda, ¿no? Con lo cual, avanzarse a eso es el gran reto. Y la última reflexión, cuando se habla precisamente de esta realidad de desaprender, ¿no?, o qué es lo que no es nuclear, porque claro, el arquitecto al final tiene tantas competencias, es tan transversal que puede hacer tantas cosas, yo a veces me pregunto, ¿y no será que puede hacer tantas cosas porque es arquitecto? Es decir, en el momento que ese conocimiento disciplinar, ese núcleo de la formación, comience a diluirse porque nos vamos a preparar a esas múltiples salidas, entonces a lo mejor ya no seremos un arquitecto. Es decir, a lo mejor, digamos, esa especificidad, ¿no?, esa idea, por ejemplo, del proyecto, ¿no?, de organizar, de avanzarse, que además es una actitud positiva, ¿no? Es decir, porque pensar que uno va a poder organizar algo que aún está por llegar es realmente de persona optimista. Esto pocas profesiones lo tienen, ¿no? La idea de organizar, de proyectarse hacia el futuro. Si eso lo diluimos, quizá ya no estaremos tan preparados, no seremos tan útiles a otras disciplinas. Pero bueno, eso es otra cuestión. Yo creo que en ese sentido es importante recalcar que en este tiempo que se habla tanto de la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad, que por definición la arquitectura siempre lo ha sido. Uh-huh. Y en todas nuestras facultades que hay, o están en el mundo de las artes y las humanidades, o el mundo de las ciencias y tecnología, la arquitectura en realidad es la única que aspira a un paradigma unificador entre esos dos mundos que a veces tienen sus diferencias irreconciliables. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que apuntar, recalcar y valorar y defenderlo de cierta manera. Bueno, es tan específico como que nosotros, por ejemplo, que estamos en una universidad politécnica, somos seguramente, igual hay alguna cosa por ahí, pero
Obviamente, las únicas carreras que tienen estética, composición, historia, ¿no? urbanismo, es decir, disciplinas que no son estrictamente técnicas, que son propositivas, que son retrospectivas en algún caso, ¿no? Yo creo que eso lo explica muy bien, ¿no? Siempre nos hacen, digamos, nos tratan como los bichos raros de la politécnica, porque claro, ustedes es que tienen unas cosas muy extrañas, ¿no? Claro, perder esas cosas, ¿no? o los sitios donde esas cosas se han minimizado, o se le ha dado peso más al, ¿no? a la ejecución del proyecto, que en realidad es una salida, una ventanita muy, muy fina a la salida de todo este recorrido, pero ni mucho menos la única ni el objetivo muchas veces, ¿no? Sino formar esa mentalidad, ¿no? Lo que decía ahora Daniel, formar a un arquitecto es formar una manera de ver el mundo. Si puedo quizás enganchar justo lo que estabas diciendo, Pera, y lo que decía Daniel, lo que decían un poco todos, hay una pregunta que creo que tiene que ver un poco con la especificidad del arquitecto, que es la del proceso de diseño, ¿no? Que es una cosa que entre nosotros, los arquitectos, quizás sabemos de qué hablamos. Hay alguien, Maureen Cotto, que pregunta cómo evalúan el proceso de diseño y si hay rúbricas para cada etapa. No sé si esto es una pregunta que quizás es más específica a un determinado taller, pero la pregunta imagino que va orientada a si está algo que es algo como fijado o dirigido desde arriba, a través del modelo institucional de enseñanza, si este proceso de diseño está categorizado de cierta forma. O la importancia que tenga, que tiene. Desde luego yo diría que en Barcelona el 75% de los profesores no sabrían qué es una rúbrica, para lo bueno y para lo malo. Y de ese 75%, el 99% se indignaría si la escuela pusiera una rúbrica. En el momento que supiera que la rúbrica es un conjunto de objetivos, un checklist, ¿no? Hablan de manera despectiva, es un checklist. ¿Cómo van los estudiantes de arquitectura? ¿Qué van a hacer? ¿Un checklist? Decirme todo lo que van a entregar. Esto es indignante. Yo creo, en mi curso, por ejemplo, de primero, yo soy el coordinador de bases para el proyecto de primer año, y utilizamos unas rúbricas. Y el hecho de utilizar unas rúbricas, y esto no como jefe de estudio, sino como coordinador de la asignatura, somos 13 grupos docentes, 300 estudiantes, 13 profesores, es simplemente intentar, en un taller de proyectos, poner por escrito algunas cuestiones que a veces pues se dan por sobreentendidas, ¿no? Pues vigilar la precisión de la representación de los espacios, que la composición de las láminas de la entrega se adecue a no sé qué. Si estamos haciendo un ejercicio de topografía, pues que el control de la topografía, es decir, que son cuestiones que efectivamente se hablan, que están en el programa de curso, que cualquier profesor tiene en cuenta y que en muchas ocasiones no es que sea una rúbrica que, por ejemplo, en este caso yo impongo, sino es como coordinador de la asignatura intentar ser preciso en algunos objetivos, ¿no? Y entonces sí que en principio pues esta rúbrica se entrega a los estudiantes antes de comenzar el ejercicio para que efectivamente tengan cierta conciencia de lo que se espera, ¿no? Pero claro, en el ámbito del proyecto es cierto que yo creo que hay es realmente complicado, ¿no? Es decir, en los design studios el tema de la rúbrica y en el caso de, yo diría que en España en general y seguro en el caso de la Escuela Barcelona no es un tema ni mucho menos implantado, es más, yo creo que es visto como esa idea de checklist, ¿no? A mí me parece a veces que resulta más interesante como esfuerzo por intentar objetivar qué se espera de los trabajos, más que como una herramienta de control o que desde la escuela o la coordinación de una asignatura se pueda llegar a evaluar, ¿no? Porque llegaríamos a estas cosas como que también son siempre criticables, ¿no? Relación con el lugar. Bueno, pero eso, bueno o malo, pero ¿eso qué quiere decir? Que se relaciona seguro, pero a lo mejor se relaciona mal. Entonces, claro, precisar en un ámbito de diseño, ¿no? De proyecto, esas cuestiones yo creo que es posible, es decir, yo creo que es posible, pero es verdad que tiene una gran complejidad, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que sobre todo como una herramienta de intentar objetivar objetivos, está bien.
Lo que pasa es que el proceso de diseño también tiene unos dos componentes, ¿verdad? Un poco viéndolo así, yo no lo podemos rubricar todo. Y obviamente hay una parte intuitiva, creativa, y hay otra parte que es de la lógica, ¿verdad? De los sistemas. Y yo creo que nosotros, pues, obviamente, hay que esa intuición, esa creatividad se nutre de ese conocimiento, de ese aprendizaje, de una estructura que quizás uno empieza a impartir, ¿verdad? Para que ellos puedan pensar o canalizar ese pensamiento. Así que no podemos crear una rúbrica para todo. Sí, hay unos aspectos generales que sí se pueden atender, como acaba de decir Daniel, pero hay una cosa que no la podemos perder, ¿verdad? Que es esa esencia, esa inspiración, esa creatividad, que hay unos que son más creativos que otros y hay unos, ¿verdad?, que tienen mejores proyectos que otros, pero la realidad es que está ahí, ¿verdad? Y se alimenta y se va construyendo también y va evolucionando. Sí, yo uniría, a ver, la primera pregunta que hizo Fernando a Bruña con esta, ¿no? Y por un lado, yo creo que lo que uno tendría que desandar sería la idea del proyecto como forma cerrada, pero que en realidad ya lo llevamos nosotros, ¿no? Tenemos esa ansiedad por ver el proyecto terminado en algún momento, porque uno puede pensar que el proyecto es un proceso que no tiene ni principio ni fin, y el término termina porque hay una ficha de entrega, porque hay una escala y hay ciertos objetivos, pero ahí es donde podemos entablar esa relación con el proceso de diseño. Y me parece que uno tendría que ser más, por lo menos en el caso nuestro, más amplio y más flexible a volver a pensar en la importancia del proceso y no tanto en el resultado. No ser tan esperando que se termine, digamos, de armar el programa, que aparezca el edificio. Y eso me parece que es uno de los temas que yo trataría también de desandar. Porque hoy en día, si hay algo que está en crisis en este momento, es la idea de proyecto, la idea de algo que uno puede pensar y puede darle forma a algo terminado. Y me parece que ese nuevo idea de profesional, que sepa tratar con incertidumbre, que tenga esa flexibilidad para pensar que la cosa es de una manera, pero si es de otra también puede ser, me parece que eso es lo que yo le contestaría a Fernando Abruña, que habría que desandar a nosotros, que ya estamos formados en la estética del proyecto, de la forma terminada, y inculcarle a los estudiantes de que, para que no haya frustraciones, que las cosas pueden ser de una manera, pero la dinámica del mundo, lo sabemos todos, nos puede, de un día para el otro nos puede dar de otra manera. Parece ser que hay un cuento que cuando iban a visitarlo Humberto Eco tenía una biblioteca muy, muy, muy importante, y todos les decían: profesor, ¿cuántos libros leyó de esa biblioteca? Y él decía: no importa los libros que leí, realmente importa todos los que no pude leer todavía. Y me parece que es lo importante. Nosotros como profesores tenemos que no repetir siempre lo que sabemos, sino que porque ya lo sabemos, y pues el alumno ya sabe que eso va a ser de esa manera, sino indagar lo que no sabemos, ¿sabes? Por la biblioteca, los libros que Eco todavía no leyó. ¿Quién? Si me permitís. Por favor, sí, perdona. Sí, pero una cosa. En relación a esta temática, que claro, ahora nos pasaríamos tiempo aquí hablando de todo eso, ¿no? Pero el otro día voy al terreno de la anécdota personal para después intentar sacar de eso una categoría. Hace unas semanas estábamos intentando ver con otros profesores de la escuela un poco más allá de los títulos y los temas de cada taller, qué había dentro, ¿no? ¿Qué se hacía en ese sitio, en ese taller? Y al final nos sorprendíamos de que en algún taller se hacían edificios, estrictamente hablando, ¿no? Es decir, una cosa con un solar, un programa, una estructura, etc. Porque en la mayoría de casos, en realidad, aun utilizando edificios o partes de edificios o transformaciones de esos edificios o lugares, enclaves urbanos, etc., etc.,
En realidad el acento, no la rúbrica, que es una cosa más digamos, certera, pero sí el objetivo estaba puesto en generar un proceso, ¿no? Es decir, el proyecto como forma terminada, es decir, caricaturicémoslo si queremos como el edificio, es una cosa, no digo que ha desaparecido, ni mucho menos, estamos rodeados de ellos, obviamente. Pero en cambio entender que el problema se limita a esas dimensiones físicas y que por tanto, como decía ahora Horacio, tiene un inicio y un final, ¿no? Y incluso esa cosa de, ahora recuerdo, no citaré el nombre por no decir nada, pero un arquitecto reconocido que hizo un puente en Bilbao y que demandó al ayuntamiento porque el ayuntamiento había introducido modificaciones a su obra, ¿no? Es decir, yo creo que esa idea de que el edificio está terminado, va a seguir igual en el tiempo, etcétera, es caduca, ¿no? Lo interesante, me parece a mí, es entenderlo como un proceso del cual tú controlas una parte, pero tienes que hacerlo de tal manera que ese proceso pueda seguir su camino más adelante. Y ahí no vas a estar tú, ¿no? Y mucho menos para, digamos, para reñir a quien usa mal las zapatillas o el puente. Moneo tiene un muy buen ensayo sobre ese tema de la vida de los edificios. Exacto. Concurro completamente contigo en ese sentido. Uh-huh. Vamos a ir terminando, se está haciendo larga la noche. Queda un comentario, a ver si alguno quiere reaccionar. Pero me gustaría también aprovechar, mientras hago este comentario, pedirle a Scott. Scott, can you please bring into the meeting all the other panelists who participated in this, see if they can join us on the screen as we go into the last few minutes of this series of roundtables. Hay un comentario en el chat que toma quizás una forma de pregunta o no la termina de tomar, pero me gustaría invitarlos a ver si alguno quiere reaccionar ante este comentario. El comentario dice: en América Latina todavía existen mercados poco susceptibles a la contratación de arquitectos, aunque la necesidad de arquitectos sea manifiesta. Las escuelas de arquitectura tendrían que mantener una currícula que permita formación que integre conocimientos de diseño, supervisión y construcción. Esto para mí es más un comentario. Invito a los panelistas y creo que aquí yo invitaría también a Fernando y Alberto que se están agregando. No sé si Sara todavía está, Sara Bartomeus, and Scott Murray. Los invito a que reaccionen quizás a este comentario que surgió en el chat. No se anima nadie. Alejandro, ¿puedes repetir? Porque es que en el momento que estabas haciendo tu alocución, se, para poder participar, pues se apagó la pantalla y el audio lo perdí en el momento en que pudimos reingresar. ¿Cómo no? Hay un comentario que dice: en América Latina todavía existen mercados poco susceptibles a la contratación de arquitectos, aunque la necesidad sea manifiesta. Las escuelas de arquitectura tendrían que mantener una currícula que permita la formación que integre conocimientos de diseño, supervisión y construcción. En Puerto Rico tenemos una condición similar en el sentido de que popularmente la gran mayoría de las personas piensan que son los ingenieros los que diseñan los edificios y que los arquitectos tal vez hacen otras cosas que no necesariamente tienen que ver con lo útil, según definido por el conocimiento popular. Y ha tomado mucho tiempo, ¿verdad? La ingeniería es una carrera profesional que lleva bastantes más años que la profesión de arquitectura. Mayra recién acaba de decir que nuestra profesión tiene, y la escuela propiamente tiene escasamente 55 años. La ingeniería en Puerto Rico lleva muchísimo más tiempo. Y desde la perspectiva profesional, sobrepasan los ingenieros a los arquitectos sobre quizás 20 a 1, ¿verdad? Muchísimos más.
e invaden continuamente el campo profesional de los arquitectos. Así que supone esto una educación masiva, ¿verdad? De no solo en las escuelas, sino fuera de las escuelas, en la sociedad, en los círculos políticos, en todos los sectores de la sociedad, para dejar saber lo que realmente hacemos los arquitectos y que no se quede como algo abstracto o la percepción popular de que los arquitectos hacemos otras cosas que no es lo que mucha gente está buscando. En Puerto Rico se utiliza un dicho bastante vulgar que no me atrevo a decir aquí, pero sí existe esa diferenciación local y por mucho prefieren contratar ingenieros que arquitectos. Esto ha venido cambiando poco a poco, pero todavía creo que la profesión desde ese punto de vista sigue en Puerto Rico, sigue en estado embrionario. Ok. ¿Alguno más quiere reaccionar? ¿No? Bueno, we don't have any more questions in the chat. I want to maybe have a few closing words, or invite you to have any closing words, or maybe also to the audience. Welcome to Lynn, Derwin, Leandro, Fernando, Sara, Alberto, que han se han unido al grupo, como habiendo participado en los paneles anteriores, se han unido a los panelistas de hoy. Estamos llegando al final de estas mesas redondas. El tiempo ya, siempre habíamos previsto que duraran 2 horas cada una. Hemos siempre tenido paneles que duraron 2 horas y media. We have had always more than 2 hours. We went into 2.5 hours, but it's about time to end these 5 weeks. And I would like to maybe invite any of you to, if you want to make any closing comments from those of you who have joined now or those who were here already. Les invito a que sigan hacer algún comentario como para cerrar. Tenemos un comentario en el chat. Bueno, hay un comentario de uno de los participantes que dice: muchas gracias por estos espacios de reflexión, de análisis y convivencia. Muy valioso todo lo visto y de gran provecho. Y es un docente de una de las escuelas participantes. Si alguno quiere hacer algún comentario final antes de que cerremos la sesión. Alberto, ¿querías decir algo? Sí, ¿cómo? ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Bien. Bueno, lo más importante me parece es haber podido concretar este evento, y yo les agradezco a todos los que han puesto su tiempo al servicio de esto, que es fantástico, porque ha posibilitado un intercambio muy intenso, muy enriquecedor, y que sostiene un poco lo que muchas veces hablamos en la facultad, ¿no es cierto? No hay una única solución para un proyecto determinado. No hay una única manera de enseñar y aprender arquitectura. Sí creo que hay un compromiso del arquitecto para con la construcción del ambiente, para la construcción de la ciudad. Creo que sí hay un compromiso muy fuerte. Eso no significa que tenga un perfil determinado. O sea, hay que ser muy respetuoso de todos los perfiles, digamos, ¿no es cierto? Más diseñadores, menos diseñadores, más urbanista, menos urbanista, más filósofo, más sociólogo, en fin, arquitecto que tenga distintas maneras de pensar, creo que enriquece a la profesión. Pero es muy importante este encuentro porque ha hecho hincapié en algo que sostenemos muchos de nosotros, que es fundamental para que siga existiendo esta profesión, que es el eje fundamental de la enseñanza y aprendizaje, es el proyecto de arquitectura. Cuando alguien dice, salimos de la facultad sin experiencia, por supuesto, no hay experiencia profesional, porque en la facultad no se adquiere la experiencia profesional, se adquieren las herramientas, en todo caso, necesarias para comenzar la actividad profesional.
Yo creo que hay que insistir mucho sobre esta cuestión de la centralidad del proyecto, insistir mucho sobre lo que significa el rol del arquitecto en la sociedad actual, pero también el rol del arquitecto en los distintos lugares. No creo que haya un único tipo de arquitecto, ni mucho menos. Creo que los problemas que están en un lugar son distintos a los que están en otro, y me parece que eso es fantástico, porque como decía al principio, no hay una única solución para un mismo problema de arquitectura. La prueba está que de golpe vemos en las publicaciones que se ha hecho un concurso, se ha invitado, por ejemplo, a 10, 20, 30 arquitectos muy conocidos, y no hay un solo proyecto igual al otro. ¿Cuál es la verdad de todo eso? Eso es lo más extraordinario que tiene la arquitectura. Y me parece que a partir de ahí es que podemos sentir respeto por distintas maneras de pensar, distintas maneras de enseñar, distintas maneras de aprender también. Creo que yo agradezco mucho este encuentro. Realmente lo agradezco muchísimo. Creo que ha sido fantástico para todos los que hemos concurrido a este evento. Gracias. Gracias, Alberto. ¿Algún otro comentario? Yo solo querría también sumarme a los agradecimientos, porque encuentro que han sido realmente, bueno, ha sido un simposio muy inspirador en estos momentos en que todos estamos como en momentos en que la práctica profesional también está cambiando y evolucionando, nos estamos replanteando todos muchas cosas, currículums, secuencias, ¿no? Y creo que un poco también esta búsqueda, ¿no?, que se decía hoy, ¿no?, estamos todos buscando qué es realmente qué es el pilar esencial, qué es este centro que tiene que de alguna manera ser más sólido para permitir también tener unos bordes, como decía antes Pera, ¿no?, más porosos, para buscar esta también transdisciplinariedad. Encuentro que ha sido muy enriquecedor y agradeceros a Joan, a Horacio y a ti, Alex, también esta oportunidad de poder participar. Sara, yo creo que los agradecidos somos nosotros, a todos ustedes. Lynn, sorry, you're not perhaps getting this part of the conversation. Sara was saying thanks, and I think we are the thankful people. We are the three coordinators, o los tres coordinadores, moderadores. Hoy Horacio, por un problema del decano de La Plata personal, tuvo que vestirse de presentador y abandonar su rol de moderador durante la sesión. Pero los agradecidos somos nosotros, y agradecer a las autoridades, repito, de las escuelas, que nos han dado un poco la luz verde para esto que empezó como una cosa muy casual y muy informal, se haya enriquecido de la forma en la que se ha hecho, con la participación de gente de muy alto nivel, pero de una trayectoria internacional y de diversas latitudes, que han compartido sus ideas y sus cuestionamientos y sus dudas, que creo que es lo más importante, sus preguntas, que es lo que nos preguntamos todos como docentes, acerca de dónde estamos hoy en la enseñanza de la arquitectura, que quizás sea también un eco de dónde está la arquitectura el día de hoy. Así que, Sara, tú has participado como panelista de la misma forma que todos ustedes que están aquí en la pantalla, y los agradecidos somos nosotros, y por lo que estoy leyendo también, los agradecidos son los que han estado en la audiencia, los que agradecemos también la fidelidad. No sé, Horacio, si vos como coordinador querés decir algunas palabras, o alguno de los que están aquí, el micrófono sigue abierto hasta que lo deseen. Bueno, yo por supuesto que para seguir agradeciendo, principalmente fuiste vos el que tuviste la idea de armar esto. Me parece que allá, cuando esas charlas que tuvimos, era un trabajo que lo fuimos tejiendo de a poquito, y bueno, se fue generando la continuidad que le fuimos dando en las reuniones con Joan, con Magalí. Sin lugar a duda, el agradecimiento primero de las tres instituciones que enseguida nos dieron el apoyo, a los participantes, al público,
Y realmente, bueno, se generó algo que, como todo, ¿no? Como vos decías, surge de manera casual, de manera porque, ¿no? El interés que uno tiene por la arquitectura, por la enseñanza, por la docencia, por la participación del estudiante, y se generó por esa integración, ¿no? entre la enseñanza, la profesión y la disciplina. Así que, bueno, yo personalmente te quiero agradecer a vos, a Alejandro también, porque tuviste esa intuición de poder armarlo. Yo, sinceramente, ese enero, febrero, que empezamos, y dijo, ¿cómo vamos a armar esto? ¿No? Bueno, al final se armó, y bueno, y hoy estamos terminando este primer ciclo. La idea es que sea una continuidad. Y el otro día, hablando con un arquitecto amigo, decíamos, bueno, así también se pueden generar y se pueden crear nuevas instituciones, ¿no? ¿Y por qué no pensar que esto pueda ser una institución también? Porque así se generan las instituciones. Las instituciones no se generan de un día para otro a alguien que se le ocurre, ¿no?, anotar una cosa. Y quizás esto sea una nueva manera de generar una nueva institución de enseñanza de arquitectura. Una institución transnacional, o una institución que no esté atada ni a este estado, ni a esta universidad, ni a esta escuela. Y me parece que esto demostró que se puede generar, ¿no? Imagínense si un estudiante puede cursar en un semestre con Daniel, y otro semestre con Leandro. O sea, si uno no puede generar también una complejidad más grande, que yo creo que por ahí anda también el mundo que viene, ¿no? Yo creo que, no me acuerdo quién fue, era de Barcelona, uno de los arquitectos que habló, no me acuerdo exactamente quién fue, cuando dijo que en la década del 70, cuando él estudiaba, era imposible pensar que podía haber un proyecto del mundo. Y yo creo que hoy podemos pensar al mundo como proyecto también. Lo podemos pensar de manera, por más que sea dentro de la homogeneidad y la disparidad que hay. Pero a veces que esto nos demuestra que podemos. Porque hubo muchas cosas en común. Ahora, cuando empecemos a pasar en limpio todo esto con Alejandro y con Juan, vamos a dar cuenta que además, a pesar de la diversidad, hubo una gran unidad en los discursos, ¿no? Esa unidad en la diversidad. Bueno, yo por mí nada más. La verdad que estamos contentos de esta primera etapa y tenemos una segunda etapa que va a ser en octubre o noviembre, creo, ¿no, Alejandro? Esa es la intención. Ya veremos en el norte que pase el verano y en el sur que pase el invierno, para luego pensar la segunda etapa que habíamos planteado en un principio. Si ninguno de los panelistas quiere hacer un comentario más, yo creo que lo mejor es terminar con dos frases que estoy leyendo de la audiencia. Bueno. Como cierre o como broche final, uno de los participantes dice que ha sido un placer enorme haber podido participar en estos encuentros, se agradece a todos. Y uno que creo que toca a todos, ustedes, sobre todo los panelistas, de lujo, las conferencias y los panelistas, me quedo con muchas cosas para implementar en el taller. Y creo que un poco eso era el objetivo, ¿no? De pensar, o seguir pensando la formación en arquitectura. To keep thinking about how the education of architecture goes and to how to project it to the future. Thank you to everybody. Gracias a todos. Y el aplauso es para ustedes. Y para la audiencia también. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ya, buenas tardes. Gracias a toda la audiencia. Good night. Bye, chao. Bye. Chao, gracias. Gusto compartir. Gracias, Sara. Thank you, Scott.